Los comentarios emitidos en este programa son meramente opinión de tres sujetos con humor negro y moral inestable. En ningún momento se pretende atacar, ofender o menospreciar a alguien por motivos de religión, identidad de género, edad, afiliación política, posición social, creencias y demás parafilias. Agradecemos su comprensión. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre. En este momento comienza el podcast número uno de la información improductiva. Episodio tras episodio, tocaremos un tema de interés cuestionable, de una forma totalmente irreverente. Esto es Eidos Disléxicos. Buenas noches y bienvenidos a Eidos Disléxicos, el podcast donde yo, Gerardo Antonio, le platicaré a Dan Mujica y a Vaquero Maldonado. ¿A quién? Ricardo. A Ricardo Vaquero Maldonado. Sobre temas variados de una forma irreverente y relativamente interesante. Es algo que agradezco a mis padres que no me hayan puesto el nombre con R, porque es como estoy zipizapo y todavía con la puta R en mi nombre. Yo tengo dos R's en mi nombre, güey. ¿Sabes lo cool? Bueno, en fin. Pero tú no hablas como yo. Bueno, no. El día de hoy hablaremos sobre especulaciones en la evolución de la inteligencia humana. Este fue el nombre que se me ocurrió. Son muchas cositas sobre la evolución de la inteligencia, la diferencia entre los homínidos y nosotros, etc, etc, ¿no? O sea, vamos a poner extra mamadores hoy. Pues, mamadores, no creo. O sea, es algo divertido, gracioso. Sí, la verdad. Bueno, como sí, siempre les tengo que preguntar. Eso, porque somos bien mamadores. Serás tú, güey. Bueno, como siempre les voy a preguntar, ¿cómo están? Muy bien. Aparte de mamadores. Relajado porque me acabo de dar mi break antes de empezar a grabar. Ah, muy bien. Sí, ah, sí, sí. El break, guiño. El break. Sí, sí, huele a break. Huele a break. En fin, el día de hoy vamos a hablar sobre ciertas, como les dije, diferencias entre los humanos y los otros homínidos de los cuales evolucionamos. Llámese chimpancé, llámese orangután, etc, etc, ¿no? Todos los primates. Todos los primates. Ajá. Uh-huh. No todos, pero por lo menos algunos. Ahora sí, vamos a empezar. Los animales pueden hacer muchas cosas. Pueden usar herramientas, pueden resolver problemas, se pueden comunicar, ¿sí? Pueden cooperar. Arrojar caca. Pueden arrojar caca en forma de protesta o simplemente para joderte. Porque les caes mal o porque te quieren. Sí, está chingón. ¿Sí? Pueden mostrar curiosidad, algo muy importante. Son curiosos, ¿eh? Planificar a futuro, sí, como las ardillas, por ejemplo. Planificar a futuro, los osos, todos los animales que recolectan, ¿no? Y aunque no lo sabemos con certeza, y la neta sí me cae que sí, güey, no mames, que va a decir que no. Muchos animales actúan como si sintieran emociones, como la soledad, el miedo y la alegría. Sí, la güey. Verdad, yo soy de la gente que sí cree que los animales tienen una capacidad hasta las plantas, de raciocinio y desarrollar sentimientos. Es algo que yo choco mucho con estos artículos que dicen que los animales no tienen emociones y todo eso. Y que sí se apoyan más o menos en algunos estudios científicos, ¿no? Pero yo que convivo mucho con animales, sí me doy cuenta de que sí muestran afecto. Obviamente no todos. Creo que va a ser el tema que más vamos a tocar. En nuestra plática, cada rato con interrupciones de genes que sí tienen sentimientos. Güey, mi perro es bien chilo. Es que muchos experimentos muestran el comportamiento, pues, común, ¿no? De los animales. Pero que algo común, que algo hay algo común, no significa que no haya comportamientos extraordinarios. Mm-hmm. Como hay animales que son muy leales a otros, que siempre conviven ellos solos. Que no solamente están en su núcleo social, sino que se nota que ellos dos tienen una preferencia por convivir. Entonces, como que hay un afecto, y cuando uno de los dos fallece,
Si muestran una gran... Sí, de hecho, yo acabo de ver su antier cuando andaba de Didi y en la carretera vi un perro cuidando otro que acaba de ser atropellado. Ah, está bien. Pero que llevaba rato de estar muerto y que estaba ahí como cuidando... Le estaba tomando la cartera. Le estaba tomando la feria. Yo creo que más bien nada más es un como... Hay algo ahí que todavía no logramos medir. Para claro, identificar sí, cómo ellos piensan o cómo ellos tienen los sentimientos. Ahí tengo una frase que leí cuando estaba investigando esta cosa, güey, todo este cotorreo. Dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Ajá. Exactamente. Entonces, no, por el hecho de que no lo hemos descubierto, no quiere decir que no exista, güey. Obviamente, debe ser todo alguna frecuencia, alguna onda que no estamos. Es que alguna parte del cerebro que no nos hemos puesto a investigar. Nuestro egocentrismo no se cree que ellos van a funcionar igual que nosotros. Hace poquito estaba conversando con unos amigos porque como que creen mucho en la magia, en la santería, este cotorreo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Les digo, puede que sea posible de que sí existan algunas cosas inexplicables, pero no significa que sea magia como tal. Les digo, es que simplemente... no hemos podido descubrir cómo es que cómo funciona. Todo era magia antes de descubrir. La química era alquimia, etcétera, etcétera. Para mí la magia nomás es un super mega placebo. Yo lo digo en el caso de que de repente digan, oye, ¿sabes qué? De alguna manera inexplicable se encontró la piedra filosofal, ¿no? De una manera es inexplicable. Pero obviamente porque nosotros no hemos descubierto cómo. Si me explico, en el caso hipotético que de repente aparezca. Simplemente ahí. Es la piedra filosofal hasta que se descubre en realidad qué es. ¿Qué? Con cosas reales, güey. Con mediciones, sí, con experimentos, con instrumentos. Es que ya se descubrió realmente. Sí se puede transformar el plomo en oro. Solamente que es mucho más caro el proceso. Que el oro. Que el oro. O sea, no vale la pena. No vale la pena. Ajá, sí, no. Pues para qué chingados. Bueno, güey, cualquier cosa se puede transformar en cualquier cosa, güey, dentro de las estrellas, ¿no? Sí, claro. Bueno, los simios. Siguiendo con el tema. Hasta aprendieron a usar lenguaje para hablar con hombres. Es una especie de lenguaje de señas, perdón, usado para todo, para sobre todo a responder preguntas, expresar emociones o hasta producir pensamientos. A diferencia de otro animal, estos simios pueden entender el lenguaje y formar respuestas con el nivel de un niño de 2 años y medio. Uh-huh. Ese es su tope, ¿no? Ahí. Hay algo que ningún simio jamás ha hecho, sin embargo, y que creen que es. Preguntar algo, ¿no? Exactamente. Ajá. Preguntarse algo. No hacen preguntas. No hacen preguntas. No cuestionan. En el libro, Who Asked the First Question, o ¿Quién formuló la primera pregunta?, de Joseph Jordania, el cual tiene material gratuito y está en línea. De hecho, lo vamos a poner en la descripción del libro. Tiene ahonda, perdón, en este tema. Pero si bien podemos comunicarnos con señas con los simios, ellos nunca se preguntaron nada sobre qué sepamos nosotros que ellos no. Uh-huh. Ellos jamás se han dicho como que, oye, ¿y cómo? Lo que sea, ¿no? No tienen esa curiosidad para preguntarse algo. Sí tienen curiosidad para las cosas que ven, pero no para preguntarse cosas, ¿no? Esto significa que los simios y muchos otros animales no significa que no sean curiosos, como ya dije. Lo que sugiere es que carecen de la teoría de la mente. Exactamente. Se le llama, sí, porque los animales sí tienen curiosidad, pero uh-huh, no como que se plantean una pregunta como tal. Uh-huh. O sea, ellos simplemente es como que lo ven, lo toman y averiguan si tiene utilidad, si es bueno o malo. Se puede comer. Es decir, ellos se preguntan qué pero hacen. No deducen. Ajá. Ellos se preguntan, ajá, qué hacen, no el cómo. Ajá, exacto. El qué, no el cómo. No, el qué, no el cómo. Exactamente. Una comprensión, bueno, la teoría de la mente es una comprensión de que otras personas tienen mentes separadas. Que es básicamente lo que nosotros sabemos nada más de la mecánica cuántica, ¿no? Sabemos qué, pero no el cómo, es lo mismo. Pues, si me atrevería a andar un poco en eso, que ya lo he hecho alguna vez y créeme, no entendí casi nada, güey. No, nadie entiende. Supongo que, ni, sí. Ni ellos que juegan al vergas. Simón, de hecho creo que ni ellos creen. Bueno, la teoría de la mente, como dije, es una comprensión de que otras personas tienen mentes separadas. Que otros seres tienen conocimiento y acceso a la información que uno no tiene. Uh-huh. Incluso nosotros, los humanos, no nacimos con esta teoría de la mente desarrollada. Y hay un experimento muy famoso para probar cuándo es que se desarrolla la teoría de la mente. Se llama la prueba Sally Ann. No la conozco. ¿No la conocen? No me suena. Ok, facilísima. En esta prueba les cuentan a los niños la historia de Sally y Ann. Sally y Ann tienen una caja
y una canasta en un cuarto, ¿sí? También tienen unas galletas. Sally toma una y la coloca dentro de la caja. Luego sale de la habitación, ¿sí? Mientras Sally no está, Ann se acerca a la caja, toma la galleta y la coloca en la canasta. O sea, la cambia de lugar, ¿no? Uh-huh. Cuando Sally regresa, los investigadores lo que hacen es preguntarle a los niños, ¿dónde va a buscar Sally la galleta? Obvio, pues en la caja, ¿no? Porque ahí la dejó ella. Pero como... bueno, ella no puede saber lo que Ann hizo cuando ella no estaba. Ajá. Ella no tiene conocimiento de eso. Debería saber que está... Debería pensar, bueno, yo la dejé ahí la voy a buscar, ¿no? Uh-huh. Como cualquier persona. Como cualquier persona, bueno, normal. Pero hasta la edad de los 4 años, los niños van a insistir en que Sally va a buscar la canasta. Están seguros. ¿Por qué? Ahí está la galleta en realidad. El niño vio que Ann movió la galleta, pero pues entonces, porque si él la vio, porque Sally no va a saber. ¿Sabes cómo? Ellos no saben que por el hecho de que ella no estuvo, pues no sabe, güey. Su realidad se ve... Su realidad es la de ellos solamente, güey. Ajá, se ve disminuida nomás a la suya. Ajá. Exactamente. Una especie de solipismo. Y bueno, eso es otro tema, ¿no? Como un mal anime. No se mueve el mundo más que lo que pasa el protagonista. Más que lo que es el protagonista. Algo así, ¿no? Ajá, sí. Una primera persona, así, ¿no? Sí. Los pequeños no entienden que la representación mental de Sally sobre la situación y su acceso a la información pueden ser diferentes de los suyos. Y los simios que saben señas, pero nunca hicieron una pregunta, hacen lo mismo. No reconocen que hay otros individuos con habilidades cognitivas similares que pueden usarse como fuentes de información. Ellos creen que lo que ellos saben es la verdad absoluta del universo. El comportamiento de manada. Uh-huh. El comportamiento de manada. Entonces, bueno, más que nada es el hecho de que ellos creen que todo el mundo sabe lo mismo que ellos. Ajá, pues es que sí funciona, uh-huh, el comportamiento de manada. Como cierras completamente tu mente al de la masa, uh-huh, y se vuelve una especie de conocimiento cognitivo de una forma de, o sea, no de todos infieren que todos saben lo mismo. Uh-huh. Entonces todos actúan en base a donde se va moviendo la masa. Me pasó algo bien curioso y voy a entrar a un tema personal, pero rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Hace un par de años, o un poco más de un par de años, yo fui a las Fiestas del Sol. Para la gente que no sea de aquí, en Mexicali, las Fiestas del Sol es un festival anual que se hace aquí, que tiene su costumbre, ¿no? Creo que yo, que he estado en varias partes de la República, es la fiesta de otoño que hacen en todos. ¿Sí? La fiesta otoñal. En todos los estados. En todos los estados, okay. Otoñales. Fiesta otoñales. Es lo mismo. Bueno, fui para allá, güey, y pues como era normal, había un filo, que le daba la vuelta al FEX, ¿no? Al lugar de eventos. Uh-huh. Y me quedé como que, güey, qué hueva, no quiero hacer esta fila, ¿no? Okay. Digo, en ese tiempo no había ni coronavirus ni nada, entonces era nomás la hueva de hacer fila, no por la gente que estaba ahí, sino por la hueva del tiempo, ¿no? Y me quedé como que, ¿sabes qué? Voy a ir a ver qué pedo está enfrente, güey. Pasé la fila, pasé cientos de personas, güey, en la fila. Me fui hasta enfrente y había otra caja abierta, güey. Otra caja abierta enfrente de esa. Y que nadie pregunta. Pero que nadie. Había poca gente llegando, güey. Había como 3 personas ahí. El comportamiento de manada. Pero como la gente leía una fila, ellos jamás se preguntaron, oye, ¿qué tal si enfrente hay otra? Está abierta la caja, güey. Porque fue lo que yo dije, güey, ¿qué tal si hay otra caja? Y sí, había otra caja. No había gente ahí. Y toda la gente hacía fila. Llegaba simplemente, veía la fila, decía, la fila es la fila. La fila existe y yo debo estar en la fila para hacer. Y se ponían en la fila, güey. Tal vez horas, cabrón, en esa fila por no decir, a ver, habrá otra cosa, güey. ¿Sabes dónde me pasa? Y eran adultos, güey. En el mercado, güey. ¿Ah? En el mercado pasa siempre esa pendejada. Todo el mundo está en una fila y la otra caja ya valiendo verga, güey. Entonces, sí, creo que te entiendo. Aunado a eso, el hecho de que pasamos ahorita bueno, ya tiene rato, ¿no? Desde el descubrimiento, yo creo que hasta de la escritura, güey. Que la gente se pone o a leer o a escuchar música o en el celular últimamente, ¿no? Que ya te vale madre tanto, o sea, dices, voy a hacer fila con el celular. Y así vas, en automático. Te automatizas, güey, así todo lo que estás haciendo. Ya ni siquiera te preocupas, voy a hacer fila 2 horas. Sabes, wey, que ese momento de distracción va a hacer que todo se acelere, ¿no? Sí, güey, ya te vale madre como averiguar. Dices, de sí, pedo, voy a estar aquí en la fila con el celular, güey. Uh-huh. Pero qué hueva. En fin. Adán traía algo muy interesante sobre manadas. Las manadas.
El tema, pues, ahorita va enfocado más que nada con los chimpancés, ¿no? Uh-huh. La comparación entre unos y otros. Se supone que somos muy parecidos a ellos, ya que tenemos una diferencia solamente por dos cromosomas. Uh-huh. El chimpancé tiene 48 cromosomas y nosotros tenemos 46. Que se supone que, o sea, parece muy poquito, ¿no? Pero es una muy, es mucha diferencia. Es mucha diferencia, de hecho, te iba a hacer el comentario, realmente estamos más cerca de los cocodrilos que de los chimpancés. O de los cerdos, ¿no? Genéticamente estamos más cerca de ellos que de los chimpancés. Pero de los homínidos, o sea, de los pinches changos, somos nosotros el chimpancé al que más nos acercamos, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que se somete a mucho sujeto de estudio. Uh-huh. Muy interesante verlos cómo se comportan en sus manadas, ¿no? Pero es, lo que más impresiona es cómo su estructura jerárquica. Jerárquica. No sería epidisléxico si no tuviéramos que hacer esto. Jerárquica. Entonces, se vuelve muy interesante porque actualmente hay ciertas manadas que tienen un comportamiento que nunca se había registrado antes. Entonces, podemos ver cómo es que los animales no solamente siguen esta estructura, sino que ambicionan, planifican, hacen coaliciones para poder llegar a un puesto de dominancia, o pues sería como el alfa, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Cómo es que algunos primates que dicen, sabes que yo soy más débil que el alfa dominante, uh-huh. lo que voy a hacer es que me voy a aliar con otros primates más fuertes que yo, los voy a complacer acicalándolos, dándoles regalos, todo eso, también apoyándolos en sus incursiones y lo que sea, para que ellos me daban el favor, y entonces yo mandarlos a ellos a que lo derroquen para yo poder subir en el mando, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta de su vulnerabilidad y aprovechan la fuerza de otros para poder tomar posición de liderazgo. Vaya, vaya. Como una cadena de compadrazgos, ¿sabes? Sí. Sí. Y precisamente aquí es donde vemos este comportamiento en estas nuevas, bueno, relativamente nuevas, ¿no? Porque todo este estudio pues ya tiene años, desde los años 60. Pero empezamos a ver estos cambios a partir de los años 90, donde también podemos apreciar cómo hay pequeñas coaliciones dentro de la estructura social, uh-huh. como grupos de los machos más dominantes, los más agresivos, los más pacíficos, inclusive cuando, como estamos hablando de las amistades, cómo es que puede haber un grupo muy reducido de dos o tres chimpancés que ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros pertenecemos a este grupo de una cuadrilla, ¿no? De perimetraje. Es que me imaginé los dos chimpancés jugando ajedrez a un lado. Y... es que, es por ejemplo, pertenecemos a la patrulla del perímetro, ¿no? Uh-huh. Y estamos con todos los demás chimpancés. Sí. Pero nosotros nos mantenemos aparte de ellos. Y nosotros siempre estamos juntos. ¿Sabes qué me parece muy chistoso eso que tienen ese pedo de los patrulleros? Uh-huh. Porque sí lo tienen. Uh-huh. Pero no tienen este sistema que manejan otros seres vivos de como una colmena. Uh-huh. Donde son una especie de mente conjunta todos. Uh-huh. Un hive mind. Ajá. Y por eso puedes manejar el pedo de alguien patrulla, alguien va y consigue esto. Tienen tareas divididas, uh-huh. pero porque es básicamente una mentalidad propia donde todo el mundo está pendejado por la reina. Exactamente, ah. Aparte de eso, es como una. Como es una. ¿Cómo se llama? ¿Un imperio? O Es un imperio como tal. Ajá, entonces no hay una pelea por el alfa. Ajá. No hay una pelea de que yo te chingo. Ahí se entiende perfectamente que sí, logren funcionar. Menos, ¿no? Que logren funcionar como una sociedad. Mecánica. Funcionalmente manada, mecánica. Ajá. Pero cuadrada. Güey. Pero manadas de seres más desarrollados. ¿No? ¿Sí? ¿Más desarrollados? No, a mí me parece que de los insectos la mayor parte nos arrebasan, cabrón. Sí, genéticamente, espera. De hecho, de eso va ahorita una plática que tengo aquí basada en un libro. Uh-huh. Que se llama Tabando del Edén, de Carl Sagan. Eso de desarrollados depende, güey. El desarrollo genético es diferente al desarrollo cerebral. Uh-huh. Y obviamente, cerebralmente, los chimpancés y todos los homínidos y los mamíferos y hasta los reptiles, güey, son mucho más desarrollados cerebralmente que los insectos y las aves y uh-huh. todo eso. Pero sí te voy a decir, ahora sí, genéticamente hablando, güey, o sea, una cosa es el tamaño del cerebro uh-huh. y en su relación al cuerpo, y otra cosa son las cadenas de proteínas de ADN y ARN que hacen las instrucciones de, uh-huh. De los seres, ¿no? Creo que en ese caso los insectos tienen cadenas suficientemente desarrolladas para poder
realizar todas esas tareas. Es para darle capacidad de sobrevivir ante el ecosistema. Ajá. Y el desarrollo mental es para sobrevivir en contra de otros seres vivos. Entonces, algo así, ajá. Sí, de hecho sí. Sí. Por eso digo, yo los veo, los insectos son más avanzados para sobrevivir ante las inclemencias. Uh-huh. Nosotros son más avanzados genéticamente en el pedo de podemos chingarnos es cabrones de otras maneras. Sí, bueno, para chingar. Somos más avanzados para chingar. Para chingar. Aunque hay insectos como las hormigas que me sorprende la creatividad que tienen para resolver estos problemas. Pero digo, siguen funcionando como una mente también ellos. Ah, sí. De hecho, se supone que los insectos, en teoría, todos se pueden desarrollar, pero renuncian a su ¿cómo se llama? A su reproducción. Es un individualismo. En pro, ¿sí?, de la colmena. En pro del bien se entiende, común. Y volviendo al punto, porque ya nos fuimos otro pedo. Sí, nos fuimos a los insectos. La idea era como, se entienden los insectos, ese tipo de insectos y colmenas, que funcionan como una sociedad funcional, pero los homínidos, está cabroncísimo el pensar cómo le hicieron para que ciertos individuos funcionaran como patrulleros y otros se encarguen de otras tareas, y que es menos notable como que en los insectos este pedo, pero cuando sucede es bastante... Te deja con las interrogantes de cómo se están comunicando y cómo se ponen de acuerdo para lograr eso. La interrogante es que la sociedad todavía no funciona, güey. O sea, estamos todavía como que peleados contra nosotros mismos, güey. O sea, contra clases sociales. No ha funcionado, güey. Tenemos muy poco tiempo en la Tierra, obviamente. La sociedad existe. Sí, que no sé si nuestro experto aquí en animales nos va a tocar ese tema, pero también ellos tienen clases sociales. Ah, claro. Sí, tienen clases sociales. Son clasistas los chimpancés y nos ofendemos de lo que hacemos nosotros. Sí, pero... estamos hablando de... Ay, ahorita que dice que Vaquero se pregunta sobre cómo es que con los changos, en qué momento, ¿no?, empiezan a mostrar este comportamiento de poderse dividir. No hay una reina que los manipule, hay un alfa que los, ellos que lo, empiezan que los a, reprime. No sé, a designar labores, ¿no? Pero inclusive ahí está... Esta manada, ¿cómo se llama? En Gongo, que es, es la más grande del mundo que se ha registrado. Que ahí en las patrullas las patrullas de patrullaje, el estúpido, ¿no? En los grupos de patrullaje, güey, okay. Había un simio que en lo particular sobresalía. Porque él tenía un comportamiento diferente a todos los demás, un comportamiento que nunca se había registrado. Uh-huh. El cual él avanzaba, y si él avanzaba, todo el mundo lo seguía. Todo el patrullaje. Okay. Y él se detenía, y él lo que hacía es que se subía a los árboles y él se ponía a mirar y escuchar. O sea, hacía como labores de espionaje, por así decirlo. Uh-huh. Es tratar de escuchar qué es lo que hacían los demás primates a los alrededores, no solamente chimpancés, sino uh-huh. otros tipos de monos. Y de deducir si eran una amenaza, si estaban muy adentro de su territorio, si se les tenía que dar caza. Y él bajaba, y de alguna forma que no se puede averiguar, uh-huh. simplemente ya todos tomaron la decisión de atacar o no. O sea, nadie, no había gestos, no había sonidos. O sea, ¿cuál es el lenguaje que ellos manejan para dar una orden, para llegar a una conclusión, ¿no? Porque se nota que este por así decirlo, macho del dominante en las patrullas, no en la sociedad de uh-huh. los monos. O sea, simplemente se baja, se sientan, se miran, es como que, ok, vamos a hacer un desmadre, vamos a ir a matar a otros güeyes. Sin tener que hacer ruido, sin tener que hacer ademanes o cosas. Ver, lo que sea, simplemente, de alguna forma. Por la mirada. Que no comprendemos, toman decisiones. Miradas, pedos. Es que todo eso se entiende como lenguaje, como lenguaje, pero no, es algo que todavía no sabemos. Que nosotros perdimos, de hecho, te ibas... hacer el comentario. Uh-huh. Los baboons, ¿qué serían? Los babuinos. Babuinos. Tienen la capacidad de menos de... que en un flashazo de luz, en medio de la oscuridad, pueden identificar a todas las a todos los depredadores. Son los chimpancés. Ah, ¿son los chimpancés? Sí. Ah, de hecho, Y pues tienen estos experimentos que hacen con ellos sobre patrones. Uh-huh. Pues esos son tan buenísimos para reconocer patrones. Son perfecto. Superiores a nosotros en reconocer patrones. Uf. Okay. Y de hecho, a niveles ridículos. Qué bueno que lo tomas, porque para allá vamos. Quedamos como unos retrasados en comparación de los chimpancés. Sí, para hacer los patrones. Retrasadísimos. Bueno, y
Vamos para allá, ¿no? Aunque según yo digan los babuns, ¿no? Estoy seguro que eran los chimpancés. Ah, ok, muy bien. Entonces, es que tú traes datos ahí. Yo traigo los datos. Yo tengo otros datos. Sería Tony. Sería este viejo. Bueno, ¿qué diferencia a los humanos de los otros animales? Ya, como ya dijimos, pues, quién hace una pregunta, que se cuestionan cosas, ¿no? Pero una cosa de que nos diferencia es el lenguaje. Tenemos la capacidad cognitiva de comunicar no solo lo que sucede ahora, sino lo que sucedió antes y lo que podría suceder, ¿no? Uh-huh. Podemos contar historias y eso está bien chingón. Podemos hacer un podcast. Uh-huh. Pero si el lenguaje es tan bueno, ¿por qué ningún otro animal lo desarrolló como nosotros? Esa es una pregunta que... De una manera tan detallada, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Es más específico, pero abarca menos, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Bueno, es muy bueno para contar cosas que pasaron y van a pasar. Es muy bueno para contar cosas que no pasan en el momento. Uh-huh. Eso. Para contar historias y para formular preguntas y para preguntarse qué pasará. El hubiera y todo eso, ¿okay? Una buena forma de abordar el asunto es viendo la diferencia con aquellos que son casi como nosotros. Hace unos 7 millones de años no había chimpancés ni humanos, pero había algo llamado chuca. Chuca. No, güey. Los chucas todavía están aquí, güey. Los chucas todavía están. ¿Sabes al parque, güey? Vas a ver cómo por eso me quedé, pero creo que ahí por la casa. Sí, güey. No. Shilka. Shilka es un acrónimo, güey. Si lo estuviera aquí viéndolo en persona, diría que planeaban el chiste desde antes y que no le salió muy bien. No salió bien porque. Pero. Tenemos un pésimo humor. Simón. No. Shilka. 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 Como. El chacal. Shilka. Como si fuera una palabra náhuatl, no sé, güey. Chulka. C-H-L-C-A. Ah, ok. Chulka. Cotorreo. Chulka. No, pero no es un cotorreo nada de náhuatl. Es un acrónimo en inglés, güey, que significa. Ah, no mames. Chulka. C-H. Significa. Acrónimo. Si es un acrónimo, ¿por qué no lo diste por las siglas acá y ya sabes? Te mamaste también. Güey, porque se dice Chulka, güey. ¿Y por qué dice? ¿La sigla acá? Sí, la sigla en inglés del último ancestro común. Chimpancé humano, ¿sí? O Chimpancé Human Last Common Ancestor. Okay. C-H-S-L-C-A. Chimpancé Human Last Common Ancestor. Algo mucho más antes de los Australopithecus y todo ese pedo. Exactamente, sí, algo mucho, atrás de eso. Mucho más, sí, porque el Australopithecus ya era como que. Ya era homínido. Apenas ya era un homínido que ya demostró. Ya era homínido. No, y de hecho, ya hay otros atrás de ese, ¿eh? Atrás de los Australopithecus. Uh-huh. El Australopithecus fue el último que nos enseñaron en la primaria, yo creo. Ajá, pero sí, ahorita ¿no? Ya hay otros que lo preceden por bastante, ¿no? Como nosotros, los Chilka no tenían grandes elementos ofensivos o defensivos, como grandes velocidades, caparazones protectores o garras, colmillos o veneno, como cualquier animal que se defiende, ¿no? Así que para vivir en la seguridad de los árboles, pues para ellos era fabuloso. Se defendían ellos estando fuera de peligro, ¿no? Estando ahí arriba. Ajá. Quienes permanecieron se convirtieron en los chimpancés que conocemos hoy en día, pero por razones de las que aún no estamos seguros, hay especulaciones, ¿eh? Pero aún no estamos seguros, algunos chilka decidieron aventurarse y bajar a la sabana. Sin las capacidades físicas adecuadas, actividades como la cooperación, la imaginación de nuevas estrategias, y la asignación de tareas eran necesarias para sobrevivir. Y todas eran más fáciles si se tenía una rica colección de símbolos referentes a cosas a través del tiempo. El lenguaje. Ahí viene el lenguaje, ahí viene la importancia. Sí, ahí viene la necesidad. La necesidad del lenguaje. ¿Fue necesario? No, lo de las teorías es hasta casi necesario porque si te pones a deconstruirte un poquito tú mismo. Y te das cuenta cómo eres tan mecánico cada día tan de macho. Tu vida. Es que escuchas de construir acá, solo puedo pensar en machismo. No. tan tóxico. No, porque yo lo he hecho más en el pedo últimamente, del pedo de tratar de entender a mis papás. Okay. Del por qué actuaron como actuaron en Cosprecido. Si aplicamos aquí lo mismo, sería un... Tú todos los días ya tienes hasta una mecánica de qué vas a hacer todos los días. Y ya funcionas así. Y tú conoces, todos aquí conocemos una persona, esas personas que viven así todo el tiempo con su familia, súper mega pegaditos. Uh-huh. Y que su mundo es su familia y no conocen nada del mundo exterior casi. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que son estos mismos chimpancés
que nomás están funcionando en base a dónde está jalando la bolita. Y si digamos que uno se les acabó la comida ese día y bajaron a la sabana a buscar y dijeron, ah, me siento cómodo aquí. Y ahí se quedaron todos en bolita. Bueno, y eso causó una rama completamente diferente de una especie. Es una teoría, una hipótesis más bien. Que pero puedes, a lo que tú más quieres llegar es que, o sea, no es como que tanto ser Conchita. Es el hecho de salir de tu zona de confort lo que te impulsa a evolucionar. No, ni siquiera zona de confort, es a dónde está jalando la bola. Sí, sí, pero o sea, es muy diferente estar tú en tu bola arriba de las copas de los árboles a estar abajo. Ese primer cambio te va a obligar a hacer ciertos cambios. Solamente se ocupó un día donde no hubiera suficiente cantidad de hojitas verdes que les gustaran. Pero las repercusiones fueron enormes. Exactamente. Sí, exactamente. No, y de hecho por ahí va, ¿eh? O sea, ahorita voy a decir la hipótesis del investigador que leí y vas a ver qué se ha ido por ahí. Cada vez que andamos en la peda, lo que más defiendo yo es que mi idea del universo es total y completamente pura pinche coincidencia y causalidad. Uh-huh. Yo lo veo todo así. O sea, un día de repente decidieron bajar a tragar abajo. Uh-huh. Y dijo, ah, mira, está chido aquí. Aquí nos quedamos también mañana. Y como ellos no se preguntan cosas, ya no volvieron a subir. Uh-huh. Ahí se quedó la bola. Y eso causó totalmente una evolución diferente. Sí, puede ser igual una necesidad por alimentación o algo. O sea, que los frutos ya no hubieran tan abundantes arriba y tuvieran que abajo. Bajar y exponerse. Por ejemplo, si una vez yo no hubiera salido de peda y no se me hubiera ocurrido dejar la cobija demasiado cerca de mi laptop, nunca me hubieran torcido que andaba de infiel. Sí, es que se me quemó la laptop y mi ex me tuvo que prestar su laptop, me conecté en su laptop y causó que me torciera. O sea, si ese día no hubiera dejado la cobija, o sea, un pequeño si no hubieras nacido, un pequeño cambio repercutó. Ajá, repercute en algo. El efecto mariposa del engaño de vaquero. Bueno, el vaquero aplica la evolución de esta especie. Sí, claro, ¿no? Sobre todo. Bueno. Vamos a seguir con el tema. Sí, sobre esta especie que bajó a la sabana. Sobre ella. Pues eso está tratando de explicar la coincidencia de Chuka. Varias criaturas emergieron. Estaba hablando del lenguaje. Uh-huh. Ah. Varias criaturas emergieron con adaptaciones variadas. O sea, estamos hablando de Australopithecus, Ramapithecus, Neandertales, etc, etc, Homo habilis. Covidiotas. Los covidiotas. Esos son otros nuevos, Pero, ay, nosotros aquí bien vergas. Sí. Pasamos tres y nos testeamos cada semana. Uh-huh. Guiño. Bueno, pero hoy solo permanece un miembro de la familia. Yo no me acerco cuando salgo a pistear, salgo con ustedes. Yo no salgo estamos al público, pues. Sí, uh-huh. Bueno. Nos hemos cuidado de alguna forma. Sí, no, yo me lo paso en mi casa jugando videojuegos, me gusta. Uh-huh. Bueno, pero hoy permanece solo un miembro de la familia que en un latín muy. ¿Cómo se puede decir? ¿Muerto? No, un latín muy buena onda, güey. Uh-huh. Se nos llamó Homo sapiens, que significa hombre el sabio. Uh-huh. Hombre el sabio. ¿Quién es el hombre que piensa? Es lo mismo. Hombre sabio, Homo sapiens. Ajá. O sea, sabio, güey. O sea, somos sabios, papá. Sí, la sapiencia. Y no creo que todos. Sapiencia. Por eso digo que es un latín muy buena onda, muy ¿Cómo se dice? Fondote muy generoso. Muy generoso. Ajá. El lenguaje como lo conocemos puede haber sido una de las estrategias que los mantuvo vivos en la sabana. Pero, ¿cuándo apareció? Los cerebros de quienes desarrollaron el lenguaje y de quienes no son muy diferentes. No es que una nueva estructura cerebral apareciera de repente, eso no sucede. Bueno, sí sucede, pero no. Neocórtex, pero se te aparece a la nada. Neocórtex, ¿no? No. Pero sí hubo que sacrificar la anatomía que se usaba para otras tareas. Y resulta que, por hermosas razones, la memoria detallada a corto plazo pudo haber sido algo justo de perder a cambio del lenguaje. Este intercambio entre la memoria y el lenguaje es conocido como la hipótesis de intercambio cognitivo, que era lo que tú estabas hablando ahorita. Ajá. Esa habilidad de los chimpancés para de una memoria fotográfica. Una memoria casi fotográfica o fotográfica para reconocer patrones en la naturaleza rapidísimo. Uh-huh. Es lo que perdimos. A corto plazo. Es lo que perdimos nosotros para poder desarrollar el lenguaje. La hipótesis del intercambio cognitivo es la culminación de décadas de trabajo de un líder de primatología, el profesor Tetsuro Matsuzawa.
Tetsuro Matsuzawa, del Instituto de Investigación de Primates en la Universidad de Tokio, de Kioto. Déjame hacer otra paréntesis. Kioto. ¿No es básicamente lo mismo el lenguaje que la memoria a corto plazo inmediata, nomás que de otra forma? Unida con el sistema límbico, es esta parte, porque tenemos este. El sistema límbico, pues es lo que te controla todos los músculos, etc. Entonces, tal vez en alguna conexión que pudimos hacer por necesidad. Bueno, esto ya es pedo mío, no me da caso. Con esta. Como dices tú, güey, memoria a corto plazo, que son cosas... Nosotros estamos hablando, güey, y es tan natural hablar, y es tan en chinga. Estamos identificando patrones, palabras, sonidos, exacto, todo. Y, y contextos, intenciones. Identificamos todo inmediatamente. Sí. Gran parte de la memoria a corto plazo se usa para hablar. Ajá, exactamente. Uh-huh. Realmente lo estamos gastando para eso. Exacto, por eso la hipótesis es tan buena, güey. Es buenísima, no lo había pensado de esa manera. De hecho... Llevo todo, cuando me enteré de ese punto me quedé, ¿por qué vergas perdí eso? Sí, no está tan vergas. Lo estamos usando todo el tiempo, nomás que estamos tan saturados que no lo notamos. No lo perdiste, lo cambiaste. Ajá, lo cambiamos. Reinvertimos los recursos hacia la otra vez estábamos hablando ahí afuera de la casa que precisamente tal vez los autistas o las personas que tienen una memoria fotográfica de alguna forma sería como un vestigio evolutivo, por así decirlo, en el cual podemos retener más información en la memoria. Y pues tienen tantos problemas para comunicarse. Exacto. Unas por otras, güey. Fuck, es verdad, no lo he visto de esta manera, güey. Unas por otras, o sea, pierden cierta capacidad lingüística o igual social, pero ganan esa superhabilidad, se puede porque decir. Porque realmente es lo mismo, nomás que invertir en lo mismo, pero más barato. Porque si te das cuenta, es una habilidad, pero primitiva. No te sirve actualmente. El cerebro puede hacerlo, pero... No te sirve, exactamente. ¿No te sirve por qué? Porque nosotros dejamos de estar viviendo en el aquí y el ahora y empezamos a vivir en el pasado y futuro. Dejar de interreaccionar de esta manera, ¿no? Así, dejar de estar reaccionando nomás como que así en ese momento, que era lo que ellos necesitaban. Por eso tiene que ser tan rápido. Estamos cómodos. La mayor parte. Bueno, el doctor Matsuzawa ha pasado más de 40 años investigando primates no humanos. Él y sus colegas crearon un hábitat para chimpancés y otros monos diseñado para imitar la vida salvaje. Este hábitat alberga a Skylab, un laboratorio que funciona en lo alto de la estructura para trepar de los chimpancés. Ellos están, como ya dije, pues en un centro de investigación, un instituto que está en la Universidad de Kioto, en Japón. En la neta se me hace muy bonito porque ese es una estructura... alrededor de un parque y los primates están rodeando el parque. Sí. Entonces se pueden subir a la estructura y estar ahí por las ventanas y todo. No, es como un pinche parque de diversiones acá, super vergas. Sí, me acordé de Ciudad Gorila. Con ríos y Ciudad Gorila. ¡Ah! ¡No, sí, güey! Como Ciudad Gorila, güey. Referencia ñoña aquí. Sí, cabrón. Pues estado de danza. Bueno, en este laboratorio al aire libre, los chimpancés pueden entrar y salir cuando quieran. No están obligados a nada, así como los morritos de Acapulco Kids. Pero menos feo, güey. Ya no te quieres acordar de eso. Bueno, ellos pueden decidirse quedarse o irse, güey. Y participan en tareas de enriquecimiento cognitivo diseñadas para imitar la búsqueda de comida. Pinche vato, gente. Usaste Acapulco Kids para hacer un chiste, la verdad. Discúlpeme, me van a conocer en ese pinche podcast, güey. Soy demasiado oscuro. No, de hecho, nosotros mismos no hemos visto ese capítulo todavía. No ha salido. No, ya salió, güey. Ya lo publicaste. Sí, ¿no? Ya está. Ya lo he visto. Tienes que compartirlo, papá. Creo que no lo he visto yo todavía. Bueno, vamos a explicar en qué consiste el experimento del doctor Matsuzawa. ¿Producción, ya viste el capítulo? No. Ah, ok, muy bien. En fin, vamos a explicar en qué consiste el experimento del doctor Matsuzawa. Uh-huh. El experimento consiste en poner a los chimpancés con una pantalla enfrente táctil, güey, donde ellos ven una serie de números que en una pantalla y ellos los tienen que identificar y presionarlos en orden ascendente, ¿no? Del 1 al 10, del 1 al 9, del 1 al 5. Ah, o sea, primero ven el patrón y luego lo ordenan. Primero ven el patrón, números, y ellos al tocar la pantalla, bueno, es que hay varios experimentos, varios niveles de dificultad, vaya. Vamos a suponer que aparece una cuadrícula, güey. Uh-huh, una cuadrícula. Con puros espacios en blanco. Y nomás aparecen en ciertos cuadros números. Y el chimpancé los tiene que memorizar, pero los tiene que teclear en la manera... Tocar de manera ascendente. Entonces... Para que se den una idea de cómo es que está. Sí. Hay muchos chimpancés en ese lugar y todos participan. O sea, ¿no es como el Pump It Up o cómo se llama esa madre? Sí, la Dance Dance y todo eso. Ajá, no es como ahí. No, el de
Puppet. Ah, no, güey, eso es Puppet, güey. El Puppet. No, es que ahí lo seguías en el orden que ellos. Uh-huh. O sea, aquí todavía, aparte de que tú tienes que memorizar, lo tienes que ordenar. Exacto. Uh-huh. O sea, y es un. Eso cuenta es la pantalla, güey, y están los números enfrente. Uh-huh. Los números, ellos los ven, y cuando tocan el primer número, los demás desaparecen. Uh-huh. Y tienen que volver a teclearlos en la cuadrícula o en el espacio donde están, güey. Es que a mí sí me entretenía mucho el cuadrito, sí, de. Si los teclean en el orden correcto, recibieron un premio. Uh-huh. Si no, se pierde. Yo dejé con esas madres cuando me di cuenta que eran para pruebas para chimpancés. A veces me sentí bien pendejo. Pues vas a ver que no son tan pendejos, ¿eh? Los chimpancés tienen lo suyo, güey. Ah, pues sí, pero pues había gente que le pagaban para hacer lo mismo y yo lo jugaba para jugar. Ahorita vamos a ver. Entonces, de eso trata el experimento. Ellos, como ya dijo Dan, recibían un premio cuando sacaban bien el ejercicio, y había de todo, ¿no? Había chimpancés ya mayores que, pues, les ponían ejercicios de ponle 1 al 3, 1, 2, 3, y ya lo sacaban bien. Y había los más jóvenes, uno especial que se llamaba Ayumu. Ayumu significa caminar en japonés, si no me equivoco. Ayumu era el chimpancé estrella, y él podía memorizar estas patrones del 1 al 9, güey. Se ponían en la pantalla medio segundo. Lo que tardas en parpadear, se quitaban. Ajá. Sí, es que es increíble, neta. Yo creo que tenías que poner un pedazo de video cuando estamos haciendo esto, para que vean con la rapidez con la que se quitaban los números y cómo el chanchito. Sí, yo había visto los experimentos. Sí, es muy famoso. Ajá. El chimpancé los sacaba en orden siempre, güey. Bueno, la mayoría del tiempo, o siempre. En medio segundo, güey, los podía memorizar todos, güey, los 9 números. Cosa que parece fácil, pero si ustedes ven, pues vamos a poner el video. Uh-huh. Y tal vez de seguro, a lo mejor encontramos ese experimento en internet. De seguro hay emulador o algo, güey. Ah, ok, un emulador. Si lo encontramos en el celular, a ver si es que pueden ustedes. No, sí, yo cuando recién salió el CP de que tenías tu computadora en casa y yo tenía la Encarta, uh-huh, te ponían el clásico. Había un jueguito donde tenías que ir memorizando hasta cierta cantidad de números. Y el mismo Encarta te avisaba: ah, tienes una capacidad normal, no te sientas mal. Uh-huh. El ser humano no más puede recordar hasta cierta cantidad de cifras en cierta cantidad de tiempo. Uh-huh. No está en nuestro ser. Es como sí, la escuela, ¿no? Tú que sí estudiaste ingeniería, nunca te explicó la de que un maestro de Perdón, verdad. Perdón por no estudiar ingeniería. Disculpa. ¿Tú que sí estudiaste? En matemáticas, güey, en ingeniería. Te chingan un frío con las fórmulas. Un verguero, un cabroncísimo. Sí, sí. Y hay maestros que sí han trabajado fuera, que no han sido nada más maestros, que te aplican de no hay pedo, güey, tráete las fórmulas o tráete el puto libro, güey. En el trabajo, mamá, nunca te van a decir, no saques nada. Es trampa. Eso es estupidez, güey. O sea, el ser humano no tiene por qué aprenderse todas esas cosas. O y sea, es que es un correo de enseñanza antiguo, ¿no? De que el ser humano tiene que ser bueno para memorizar cosas, cuando en realidad, fisiológicamente hablando, no somos buenos para eso. Ajá, wey. Nuestro cerebro, ayer estamos viendo, nuestro cerebro evolucionó para aprender a utilizarlas. Sí. Hay que desarrollar la lógica, no la puta memoria. Sí, la memoria. Y en matemáticas te joden con eso. Por eso reprobar mates morros por maestro malo. Sí, malos maestros. No tienes que memorizar las cosas, nada más tienes que aprender a razonar y buscar el camino lógico para cómo solucionar el pedo. No se trata de que vas a copiar, se trata de que vas a agarrar las cosas y si las puedes entenderlas y aplicarlas, perfecto. Saber utilizar tus herramientas. Uh-huh. Eso es lo que realmente tienes que aprender. Ese es el gran fallo de la educación. La educación por competencias y todo ese cotorreo, güey. Exactamente. Está totalmente mal. Está modelado antiguísimamente, güey. Hasta últimamente ha estado cambiando, pero de todos modos, como que no sé. Después lo hablamos. Por eso les da huevo a las matemáticas, morros, porque tuvieron un mal maestro de matemáticas. O la historia, que tienen que memorizar. Todo, porque cualquier materia, ¿eh? Cualquier materia con mal maestro te hace odiar. Oye, güey, si te toca un maestro que entiende que la historia realmente es puro chisme, te va a tener bien emocionado. Sí, a huevo, se va a contar la historia, güey. Pero hay maestros que. Es que tal fecha, pues apunten. La fecha. Está dictado. Ajá. Sí, no, güey. Tenía un maestro yo, y el maestro era optativa, güey, nos decía. El vato empezaba a hablar, apunten todo lo que estoy hablando. No, chingues a tu madre. ¿Qué pedo con esos maestros, güey? ¿Eh? ¿Qué pedo con esos maestros, te digo? Sí, es que sí. Malos maestros. Huevones. Falta de planificación. Y yo que ya fui maestro una vez, güey, te lo puedo decir. Pero también. Fui asesor nada más. No, bueno, no, asesor y maestro también fui. Yo que vengo de una familia de maestros, muchas veces se ven limitados por la planeación, güey. Por el ¿cómo se llama? La agenda que tienen que cumplir. Okay. No porque ellos quieran. No porque ellos sean huevos. Sí, claro, no, pero es que hay asuntos. Bueno, pero
hay casos, güey, donde de plano son demasiados. Sí, a mí me pasó, o sea, no quiero ser mamón. Entiendo más bien porque yo no soportaría estar aguantando a los niños. Uh-huh. Mi pedo realmente es la agenda, no hay pedo. Porque cualquier profesionista, su trabajo no se acaba uh-huh. en su horario. Llega a la casa y tiene que seguir chambeando. Entonces, lo mismo con los maestros. Yo más bien digo, yo entiendo el perder la pasión por aguantar a esos putos niños. Es que pasa eso, güey. O sea, como se sienten tan limitados que dicen, ah, pues a la hueva. Uh-huh. Dictamos y ellos apunten, ¿no? Y a otros maestros que tratan de buscar esas pequeñas brechas para aprender. Ajá, yo que vengo de una familia de maestros, muchas veces se ven limitados por la planeación, güey. Por el, ¿cómo se llama? La agenda que tienen que cumplir. Okay. No porque ellos quieran, no porque ellos sean huevos. Sí, claro, no, pero es que hay asuntos, bueno, pero hay casos, güey, donde de plano son demasiados. Ah, sí, a mí me pasó, o sea, no quiero ser mamón. Entiendo más bien porque yo no soportaría estar aguantando a los niños. Uh-huh. Mi pedo realmente es la agenda, no hay pedo. Porque cualquier profesionista, su trabajo no se acaba uh-huh. en su horario. Llega a la casa y tiene que seguir chambeando. Entonces, lo mismo con los maestros. Yo más bien digo, yo entiendo el perder la pasión por aguantar a esos putos niños. Es que pasa eso, güey. O sea, como se sienten tan limitados que dicen, ah, pues a la hueva. Uh-huh. Dictamos y ellos apunten, ¿no? Y a otros maestros que tratan de buscar esas pequeñas brechas para precisamente mantener la dinámica en el aprendizaje. Que esos son los maestros que terminamos amando. Ah, es claro. Esos son los chilos. Que aprovechen esas brechas, tratar de cumplir la agenda, ¿no? De entender que no todas las cadenas funcionan de una manera. De una forma, ¿no? De una única forma. No todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Y aparte, pues el ser humano no evolucionó para memorizar cosas, ni fórmulas, ni listas. Sí, pues, aunque muchos sí lo hacemos por pinches ñoños. No sé si para mejor o por más pendejo, pero a mí muchos maestros me daban como una clase independiente de lo que era la pinche clase principal, porque todos llevaban un ritmo, en unos estaba muy acelerado y en otros estaba muy lento. Muy lento. Tú eres más kinestésico, lo he notado. Sí. Uh-huh. Músico, güey. Uh-huh. Bueno, vamos a incluir esto en el podcast. ¿O? No sé, ya. Ahí el editor decide. El editor, ¿no? Bueno, antes de que prosigas. Decía por aplaudir. Ahora sí para... Bueno, voy a aplaudir ahora sí, para cortar. No tenemos presupuesto, así que no hay la cosita esa, pero tenemos el aplauso que es muy... dame otro, por favor. Bueno, ya explicando lo que consiste el experimento de estos números, ¿cuál es la explicación del por qué parece que los chimpancés no necesitaron o desarrollaron el lenguaje como nosotros? ¿Por qué pudo pasar o sea, fue un accidente? Las mejores pruebas que tenemos indican que los chimpancés eran muy fuertes. Y lo siguen siendo. Pero lo siguen siendo. Sí, porque sí, te sí. pueden hacer cagada, güey. Chimpancé mata raza en verguista. Arranca la cara, hijo de puta, de un putazo. Sí, como el caso de este inculero de la señora. Sí, que a la vecina le arrancó la cara al chimpancé. Sí, no tienen ni idea de... Bueno, algunos seguramente sí, pero los chimpancés tienen una fuerza brutal. O sea, cualquier pinche chango te va a ganar. Sí, te va a hacer cagada. Uh-huh. Bueno. Entonces los humanos no éramos tan fuertes, éramos básicamente los puñetones de la manada, ¿no? Éramos el nerdito. El nerdito, ajá, de que... No sé qué. Los chimpancés nos apopeaban, güey, por pelones y débiles a la verdad. Entonces, como éramos tan, tan débiles, nos echaron a la chingada, güey, de los árboles, de la selva. Obviamente, como ellos, pues cada especie sobrevivió por la comida, etc. No iban a estar cargando con los inútiles, ¿no? Tuvimos que desarrollar otra capacidad. Sí, la inteligencia era muy buena, porque bueno, que tengo que botar a madre, pero pues no teníamos lo que nos hacía valiosos, que era poder recolectar y poder defender la manada y todo eso, ¿no? Al bajar el suelo y a la tierra vasta y peligrosa con leones, leopardos y demás criaturas carnívoras, tuvimos que buscar cómo protegernos de los depredadores. Entonces nuestro hábitat, como ya dijimos, nos presionó a desarrollar el lenguaje. Uh-huh. Tuvimos que colaborar entre todos como grupo. Los chimpancés, pues, principalmente viven en el mundo de aquí y ahora. Ellos, como ya dijimos, les sirve mucho memoria a corto plazo porque ellos toman decisiones en ese momento y chingue su madre, ¿no? Sí, porque lo que importa es la... preservarse. Sí, serían buenísimos godines, ¿no? Serían buenísimos godines. Sí. Serían buenísimos, ajá. Tal vez para para tareas muy repetitivas, no sé, güey. Tal vez. A trabajar en McDonald's. Excelente mano de obra acá. ¿Eh? Supongamos que estás en la selva, pues, y sucediera algo en un arbusto. Tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ¿cuántos enemigos puede haber en medio segundo para tomar una decisión si que te quedas o avanzas o huyes? Uh-huh. Eso es lo más importante que podrían hacer ellos, ¿no?
Así es la vida de chimpancés, son decisiones rápidas. Y nuestros ancestros, ya desarrollados, que bajaron de los árboles, no tenían tal presión porque ellos, pues, se fueron refugiando en cuevas, etc., ¿no? Pero por el contrario, creo que podían tener aún más presiones, ¿no? Sí, porque pero cuando tú estás arriba, de alguna forma tienes un mejor ángulo de visión. Pero cuando tú estás ya a ras de piso, güey, se limita simplemente a lo que tienes enfrente y es todo. Entonces, aparte, como dices, de las cuevas y todo eso, creo que también pudo influenciar a la evolución. Lo que pasó es que ellos, obviamente, ya entra ahí un método de supervivencia. Ellos lo que tenían era esa capacidad para comunicarse ya más allá de simples ruidos y podían estarles contando historias de... ¿Cómo se dice? Cautionary tales. Historias de peligro a las nuevas generaciones. Ideas menos abstractas. Ajá. Un poquito menos abstractas. ¿Sabes de qué me acabo de acordar, güey? ¿De qué? Lo voy a investigar después. Que hay una tribu aquí en América, en Sudamérica, que su lenguaje es como atemporal. Oh, sí, sí. O sea, ellos no tienen ellos no tienen pasado ni futuro y tampoco tienen como un presente. Su lenguaje es como atemporal y aún así pueden expresar ideas en pasado y en futuro, pero su forma de verbalizar, güey, es como todo es bien extraño. No conjugan verbos. Está bien extraño. No conjugan verbos. A lo mejor. Y se han sugestado muchos estudios. No me acuerdo, lo voy a recordar. En algún otro podcast lo vamos a comentar, ¿no? Bueno, durante la evolución humana puede que hayamos tenido pues esta herramienta que tenían los chimpancés, pero la perdimos para ganar la función del lenguaje. Como ya dijimos ahorita, pues parece que van de la mano, ¿no? Tal vez la memoria y el lenguaje, en su forma fundamental, se localizaban en partes contiguas del cerebro. Así que para expandir un área, la otra debía reducirse. Fue así que al reunir todos estos datos, pues se pudo postular la hipótesis del intercambio de lenguaje y memoria, o hipótesis de intercambio cognitivo. ¿Y qué piensas sobre la hipótesis? ¿Crees que...? No, es buenísima, la neta, o sea... me parece hasta risible que no lo se haya pensado antes. Porque yo nomás necesité dos cervezas para para deducirlo. Bueno, o sea, megamente aquí. Y que nomás me hicieras pensar en el tema de, o sea, de comparar la nuestra habla con su capacidad de identificar patrones. Es como, verga, pues es lo mismo. Así es. Es lo mismo, solamente que estamos enfocándonos diferente. De otra forma, ¿no? O sea, en base al conocimiento que has adquirido a través de tus años, no precisamente de este tema, sino de cualquier otro, pues te dio la capacidad de deducirlo rápidamente. Sí, claro. Pero pues obviamente estos estudios ya tienen un chingo de años. Sí, este Matsuzawa tiene desde los 70s, con ese estudio, son décadas, décadas y décadas, no es cualquier cosa. Hace rato que estás mirando el pedo de cómo el humano fue, o más bien nuestros ancestros más antiguos, fueron poco a poco siendo relegados a un ladito de la manada. Para formar su propia especie. Me recuerda mucho a la serie de Dilbert. ¿Cómo se llamaba? ¿El ingeniero este? Sí, el ingeniero. Bueno, es una serie de cómics, ¿no? Ajá. También, yo lo vi primero en animado. Yo lo recuerdo en periódicos. Ya, era un viejísimo. Como comedia sobre ingenieros. Comedia. Sí, sobre ingenieros. Y ahí hacen muchos chistes de cómo a los inteligentes los hacían a un lado, pero era como que, uy, estamos investigando para facilitarles el trabajo en un futuro. No nos estén relegando. Cuando vamos a ir y vamos a exterminarlos. Básicamente cuando te va a facilitar eso la vida. Fuimos, güey. Fuimos el chango que se detuvo un ratito a pensar. Dijo, espérate un ratito. No, hasta la verga. Sí, bueno, fuimos el buleado. Ajá, pero de hecho, también somos la otra cara de la moneda. Porque precisamente nosotros, así como nos hicieron bullying, nos hicieron a un lado y crecimos, nosotros fuimos quien terminó extinguiendo a los que así como funciona, güey, la sociedad, güey. Ajá, sí, porque los bulleados en la prepa son los vatos que consiguieron mejores trabajos después. Y luego terminaban abulleando a los creando el capitalismo moderno, sí. y aprovechándose de las, sí, personas. No son todos recursos. Los casos, pero los casos de mejor éxito, de mayor éxito, sí. Exactamente. Así funciona. Es que... No es más, es lo que quería tocar el tema. La gente que no entiende el pedo de la evolución es porque cree que todo es más una masa de
de cosas que suceden al mismo tiempo, así como ¿creen? Pues evolucionan un chingo al mismo tiempo. Pues ¿no? Creen que Dios hizo todo, güey. La percepción del tiempo, güey. Tiene un pedo con la percepción del tiempo. No entienden que la sociedad moderna es un estornudo en el tiempo, con el espacio como tal acá. Qué bueno que tocas el tema. No llevamos ni medio segundo de un día completo. Uf, si lo miramos como... Papá, es cierto. Ajá. De hecho, tienes mucha razón. Uh-huh. Qué bueno que lo dices, cabrón. El problema precisamente en el raciocinio de la evolución y todo eso es la que la gente no capta la cantidad de tiempo que esto ha tomado y que no todo ha sido a la par. Son micromutaciones en las especies que han sucedido poco a poco y no de que... A través de cientos de miles de años. Cientos de millones de años. Uh-huh. Y no es como que, es que esta sea mejor que esta. No, es que esta tuvo esta pequeña mutación que le ayudó este día. Exactamente. Y ese día lo dejó sobrevivir y este sí tuvo descendencia. Uh-huh. Y su hijo tuvo esa misma mutación. Y así fue pasando de generación en generación durante millones de años. La naturaleza no hace... ¿Cómo se llama? Mutaciones así perfectas. Uh-huh. O sea, crea una mutación, si funciona la deja, si no, se extingue. No, ni queda que funcione, es que como dije, ese día sí funcionó, ese día sí sobrevivió, ese día sí cogió y ese día pudo tener una descendencia y su hijo salió con esa misma mutación y tal vez ese hijo no sobrevivió y esa mutación hasta ahí llegó. No, sí, claro, ha habido mutaciones que son ¿cómo se dice? Que se pasan y mutaciones que no se pasan. Bueno, hablando ahorita de lo que estaba diciendo Vaquero, el comentario que hizo, vamos a tocar un poquito más el calendario cósmico, que creo que es un tema que vamos a estar tocando muchas veces en el podcast si seguimos hablando de estas cosas de esta evolución. Porque soy acuario, ¿no? Debería ser exitoso ahorita. Bueno, el calendario cósmico, para quien no lo conozca, es básicamente ¿cómo se puede decir? Es una idea formulada por Carl Sagan hace ya varias décadas, donde él lo que hacía era sintetizar la historia del universo dentro de un año, un calendario, un año de calendario como el de cualquiera de nosotros, ¿no? Uh-huh. Que son 365 días normalmente. Él ubicaba el Big Bang, que es el suceso más antiguo que podemos registrar, que tenemos registrado gracias al fondo de microondas. Es que antes eso ni que se podría registrar algo porque el tiempo ni siquiera se consigue. Ni siquiera se puede. Exacto, es que no podemos saber qué había antes y no vamos a meternos en eso, pero o puede haber no habido nada o simplemente esa madre puede ser como una... Un pedo totalmente diferente. Sí, o sea, como una consecuencia de otro universo, etc. etc. No sabemos. Simplemente vamos a decir que el segundo uno del primer día del año fue el Big Bang, ¿no? Y para sintetizar un poco ese calendario, el último día es ahorita, en este momento, en este segundo, cada que pasan segundos. Mi cumpleaños. Exactamente. Yo cumplo 31 de diciembre. Bueno, más bien el primero de enero. Así que pone. Porque 31 de diciembre es muy detallado, güey. No sé qué naciste, güey, pero es muy detallado. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿no? Si el Big Bang fue el primero de enero, la Vía Láctea se creó el primero de mayo. Cinco meses después, exactamente. Tengo que decir, antes que nada, que vamos a comprimir la historia. Más o menos cada 24 días, o cada ciclo lunar, más o menos, cada 24 días corresponden a 1,000,000,000 de años. Cada regla. Cada regla corresponde a 1,000,000,000 de años. Sí. Qué misógino me vi, ¿verdad? Pues está bien, te preocupas por tu mujer, yo creo, porque pues sabes cuándo arreglas, cuándo no, compras tus cosas. Entonces, cada 24 días. Y cada segundo de ese año, pues corresponden aproximadamente a 500 años de historia, ¿no? Cada segundo. Porque como ya dije, la Vía Láctea se creó el primero de mayo. Ah, cada segundo son 500 años. Sí. Ah, entonces le erré. Sí, le erraste un poquito, pero... Llevamos como medio minuto. El origen del sistema solar fue hasta el 9 de septiembre. La Vía Láctea existía, el sistema solar, el sol como tal, con sus chingaderas alrededor, no existió sino hasta 4 meses después de que la Vía Láctea se creó, ¿no? La Tierra se formó 5 días después, el 14 de septiembre. La vida en la Tierra tardó 11 días en formarse después de la Tierra, que fue el 25 de septiembre aproximadamente. No se sabe, ahí sí hay un poco de duda, ¿no? Pero puede haber sido en esas fechas. La formación de las rocas, 2 de octubre. Vamos a irnos más rápido.
con las primeras células con núcleo, que son los eucariotes, fueron hasta el 15 de noviembre. O sea, toda la vida en la Tierra era unicelular y era más que nada, ni siquiera tenían núcleo de células, güey. Hasta el 15 de noviembre tuvieron núcleo. Si nos vamos ya más recio y nos vamos... Cuando se empezó esta simbiosis... Esa, ajá. Entre dos, porque sí, las células no son... es un detalle también que no hemos mencionado. Las células no son un ente como tal, son... son de hecho, me brincó algo muy importante, güey. Son cosas que se unieron ahí para trabajar juntas. Me brincó algo muy importante. La invención del sexo, güey. Para la del sexo como, como lo que es, güey. Sí, por no. Los microorganismos, uh-huh. Los cromosomas X, Y, la mitosis la diferencia. La mitosis es. Mitosis es. La mitosis es. El chiste 92, chavos. Ok. Esa madre fue el 1 de noviembre. Ya faltaba apenas 2 meses para que fuera hoy, ¿no? O sea, el sexo como tal, después de la vida, o sea, tardó fácil más de un mes. La vida no tuvo sexo antes de eso. La vida era vida y ya, güey. Si no sabemos dónde está el clítoris, es por eso. Ay, perdón por interrumpir. ¿No entendieron mi chiste de Sabrina? Sí, sí, sí. Ah, tú sí lo entendí. Los chavos aquí no entendían, pues tú viste que sí entendiste, se vio la brecha que pues era. Porque somos chavos. Que era bien cabrona. No, es que cuando hablaron de mitosis, yo pensaba en el núcleo que se separaba en dos. Ajá, sí. Años, sí. Pero sí, la frase de la mitosis, el que era, se vio que sí entendía, pues entonces con... Es una tarea, güey. Bueno. Es una tarea que dan en Sabrina en la serie de los 90. Es el problema de convivir con gente joven. Bueno, vámonos yendo ya rápidamente a diciembre. Diciembre es un poco más detallado. El 1 de diciembre se empieza a... La atmósfera empieza a hacerse se oxigena. Uh-huh. Y se empiezan a dar todos estos cambios, ¿no? En la atmósfera de la Tierra. El periodo precámbrico, ¿no? Sí. No, el precámbrico es mucho después, güey. El precámbrico mucho después de eso. Ese es el primero... El carbón, no, tampoco. Mira que cuando se crea la atmósfera. La atmósfera de la Tierra se empieza a crear el 1 de diciembre. Luego, el vulcanismo extenso de Marte se forma el 5 de diciembre. Los primeros lombrices se generan el 16 de diciembre. El 17 de diciembre se acaba la era precámbrica y entra la era cámbrica. Uh-huh. Sí. Vamos a irnos al día de Navidad, güey. Bueno, al día de Nochebuena. Es el periodo Permian. Bueno, periodo pérmico creo que es. Sí. Son los primeros dinosaurios, güey. O sea, supongamos que estamos... Ahorita ya estamos en diciembre, güey. ¿Sabes lo rápido que se va el mes? Si el hoy es el 31 de diciembre, los dinosaurios existieron en Navidad. Ajá. Nosotros estamos a las 12. ¿Eh? Nosotros estamos ahorita ya el primer segundo. Noche. Y qué ironía, ¿no? Aquellos que demuestran la inexistencia espiritual de un ser... son los que en el calendario cósmico cumplen el mismo cumpleaños que él, ¿no? ¿Qué? O sea, está hablando de los dinosaurios, pues. Los dinosaurios, okay. Cuando nosotros sabemos que hay dinosaurios en la Tierra, vamos a darnos cuenta que en realidad Dios no creó la Tierra, güey, porque pues Dios la creó hace 5.000, 6.000 años, ¿no? Según la Biblia son 7.000 años de existencia. Los fósiles de dinosaurios, pues es una prueba muy irrefutable de que hubo vida mucho antes que eso. Aunque los cristianos dicen que estuvo el diablo guardando huesitos por todo el planeta. Sí, claro. El diablo los puso ahí, güey. Los cristianos, las religiones apostólicas principalmente dicen que el diablo ha dejado evidencia falsa de la existencia de otras civilizaciones antiguas o seres antiguos para desacreditar la existencia de Dios. Sí, es muy importante que se quita. Sí. Los católicos todavía aceptan el... Ah, chance sí hubo monstruos antes. Monstruos. Oye, güey, ese güey se lo tomó más en serio que Dios. O sea, es una labor gigante, güey. Sí, no, el vato es un buen jale, ¿eh? O sea, para engañarnos, para que no. Es que Dios le valió madre. Me habéis convencido, joven. O sea, basándose en el hecho de... Los católicos sacan el pedo de que como... Varias escrituras mencionan el pedo de que antes del hombre hubo otros seres... se han basado para hacer eso, pero los cristianos sabían, no, es el diablo ha metido cosas ahí. Sí, para que ustedes no crean, señores. Bueno, en Navidad, ahora sí, 25 de diciembre, se acaba la era paleozoica y la era mesozoica empieza. La era mesozoica se termina un día después, no duró mucho, y empiezan los primeros mamíferos. En el Triásico. La 26. Los mamadores. El día 26. ¿Es el Cretácico? Es el Triásico. Triásico. Pero el Cretácico es con los dinosaurios. No, dice, ¿cuándo fue el Cretácico? Porque ahí es donde están los dinosaurios que todos nos gustan. No, espérame.
Primero que nada, vamos, o sea, 25 es el paleozoico, ¿no? Uh-huh. Luego el triásico, los mamíferos. Después de eso, el jurásico, que es el mal comprendido. Ajá, el mal comprendido. Chavos. Más que nada son aves. El título de jurásico es verbo, ¿eh? El Jurassic Park. Los dinosaurios no existían casi en esa época. Había bien poquitos y estaban los mazarras. Los chinos. Los mazarras. Los chinos son en el Cretácico. En el Cretácico. En el Jurassic, en el Jurásico ya nomás había puros pinches dinosaurios con plumas. Eran pinches. Sí, es que eran coyotes, las ¿verdad? Aves. Ajá, de hecho, en ese momento se salieron las aves, güey. Ajá. Que en el Jurásico. Que fue el 27 de diciembre. Uh-huh. El 28 de diciembre es el Cretáceo, el que ustedes ya tanto dicen. Cretáceo. Cretáceo. Donde se dan las primeras flores. Ahí está que T-Rex. Y los dinosaurios más vergas y lo que tú quieras. El T-Rex. Que tu Velociraptor. Que todos los chilos. Que tus Triceratops. Ahí están los chilos. Ahí están los chilos. Pero ahí, en ese momento, bye. Extinto. El mismo día que salió el Tiranosaurio Rex, el mismo día se murió, güey. Que duró más tiempo que lo que nosotros llevamos en la Tierra. Ya, claro, bastante más. Pero si te das cuenta, güey, los dinosaurios, desde el primer dinosaurio hasta el último, duraron no, nada más 1, 2, 3, 4, 5 días. Es un verguero de tiempo. Sí, claro. O sea, si lo pones a ver como nosotros, güey. Pero de acuerdo al universo, güey. 5 días del año, güey. Chingo. Y se nos hace como que, güey, los dinosaurios existieron hace un chingo. O sea, creo que el Big Bang. Mucha gente cree que el Big Bang fue como que un poquito antes de los dinosaurios. Sí, pero no, güey, fueron meses, güey. Meses. Ya, no, meses. Millones de años. Meses. Para que un, billones, güey. Para que un pájaro o digamos un homínido se topara con un tiranosaurio Rex, pasaron millones de años. No hubo nada. Hubo petróleo de ese tiranosaurio antes que el pinche homínido se dio cuenta de que. Y acuérdate que la vida en la Tierra, güey, fue en septiembre, güey. Finales de septiembre. Para ver dinosaurios estamos a finales de diciembre. Uh-huh. Bueno, no voy a hacerlo más largo, pero en el 31 de diciembre se acaba la era pliocénica y aparecen los primeros humanos. ¿Sí? El 31 de diciembre, apenas el 31. ¿Y a finales? Sí, claro. De hecho, vamos a la tarde del 31. Cuando ustedes están cambiando, pedirse a la peda del 31... A la 1:30 de la tarde salieron lo que fueron los primeros ancestros del hombre y el mono, que fueron los Australopithecus, Ramapithecus, bla, 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 ¿no? A la 1 de la tarde, güey. O sea, hace un chingo, bueno. Hace algunas horas. Hace unas, ¿qué te gustan? 11 horas. Uh-huh. ¿Fue antes o después de Pangea? No, Pangea ya había. Creo que fue después, no, mucho después, güey. Pangea fue desde la separación de continentes. Sí, claro. Pangea está durante el Cretácico, se empieza a dividir después. Sí, porque cuando ahorita no me acuerdo de cuándo fue la separación creo de continentes. Creo que era... Ay, no, Gondwana es otra cosa. Gondwana, sí, bueno. No, no, es que Gondwana es una de las etapas de la Tierra, güey. No, no, claro, fue mucho después, güey. No, es la banda de marihuana. Estoy evitando completamente el ponerme a cantar una rola de Yasmina. Porque... Bueno, vámonos hasta las... Felicidades. Vámonos hasta las 10:30 de la noche. Una hora y media antes de que se acabe el año, güey. Aparecen los primeros humanos. El ser humano aprende a usar herramientas hasta las 11 de la noche. El fuego se descubre a las 11:46 de la noche, güey. Hace 14 minutos. Uh-huh. El fuego, güey. La última era glacial, güey, fue hace 4 minutos. Las pinturas rupestres de las cuevas de Europa fueron hace un minuto, güey. Hace 40 segundos se inventó la agricultura. Hace 25 segundos nacieron las primeras civilizaciones. Dije medio minuto, llevamos medio minuto realmente como sí. Civilización. Sí, 25 segundos. Las primeras dinastías que fueron Egipto, Sumeria, Ebla, etc. Y la astronomía se inventaron hace 10 segundos. El alfabeto se inventó hace 9 segundos. La era de bronce fue hace 7 segundos. La era de hierro fue hace 6 segundos. China, etc. Atenas, Buda nació hace 5 segundos. La geometría euclidiana, física, Cristo nació hace 4 segundos. Los decimales se inventaron hace 3 segundos. Los mayas, las cruzadas, el imperio bizantino. Decimos, las cruzadas fueron hace apenas un segundo, güey. Y todo lo que ha pasado en los últimos 400 años, 500 años, o sea, desde el Renacimiento para acá, güey, ha sido el último segundo del calendario cósmico.
Entonces, 500 años por segundo, ¿no? Más o menos. Dijiste. 500 años por segundo. Entonces, eso es constatante descubrir que en el llamado calendario cósmico de la Tierra, la materia interestelar no se comienza a condensar en la Tierra hasta principios de septiembre. Los dinosaurios emergen en Nochebuena, las flores el 28, los hombres y mujeres en el último día a las 10 y media de la noche, y en la víspera de Año Nuevo, pues tenemos toda la historia escrita que ocupa los últimos 10 segundos de este último día, ¿no? Desde el ocaso de la Edad Media hasta la actualidad, ocupa apenas un poco más de un segundo. ¿Y para qué dijimos, o sea, para qué dijimos todo esto? Era para que se dieran cuenta más que nada de que la evolución como tal toma tiempo, toma mucho tiempo, no son cosas que pasan de la noche a la mañana. Y yo creo que, bueno, no nomás yo creo, sino se dice aquí en este libro, que nuestro descendiente, o sea, no se genera otro descendiente u otra... otra evolución de una especie hasta pasados fácil 100,000 años o más. Y aún así, o sea, muchos detractores de la teoría de la evolución dicen, ay, ¿por qué no hay más especies inteligentes como nosotras? Porque no evolucionan de la misma manera, es el pedo. No buscan el mismo medio de sobrevivir que nosotros. Es que cuando hablamos de que somos seres superiores, o sea, lo decimos de una forma muy egocéntrica, porque realmente somos superiores tal vez en la capacidad de raciocinio y resolver problemas, ¿no? Pero hay seres que son mucho más superiores que nosotros porque están mucho mejor adaptados a sus climas, a sus entornos. Entonces ahí comprendemos que tal vez la evolución y la adaptación... ¿cómo se llama? ¿La adaptación? Pues sí, la adaptación. No, o sea, es algo muy ambiguo. O sea, depende de las necesidades. Si tú estás 100% adaptado a tus necesidades y eres casi un ser perfecto, entonces es cuando eres un ser muy avanzado. Entonces podemos caer en las conclusiones que tal vez las tortugas, los cocodrilos son seres casi perfectos porque no han sufrido. No han evolucionado. Están exactamente iguales. Solamente han reducido su tamaño para el entorno, ¿no? Porque se ha hecho más estrecho. Pero realmente siguen manteniendo las mismas proporciones. Para necesitar menos recursos para sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos realmente pueden ser más superiores a nosotros porque ellos se han adaptado de una forma increíble al medio ambiente, cosa que nosotros no. Lo que yo veo es que nosotros realmente desarrollamos más necesidades, nos inventamos más necesidades también. Sí, tal vez precisamente por la capacidad de razonar y empezar a crear nuestras propias herramientas, fuimos dejando de lado todo eso que nuestro cuerpo nos provee, porque ahora nosotros somos capaces de crearlo. Si un cambio de generación notan tantas diferencias nada más en la mentalidad de la siguiente generación, el pensar entre especies es otro pedo. Sí. Hoy en día está mucho la cultura de la satisfacción inmediata, que las personas que no vivieron esa cultura o ese modo en que nos acostumbramos muchos, porque nosotros vivimos el cambio, pero los chavos nacieron ya con esa mentalidad. O sea, la gratificación inmediata. Nosotros nos volvimos adictos y ellos nacieron adictos. Ah, exactamente. Por eso es que tus hijos, si son muy nuevos, o no sé, que tienen 20 años, por así decirlo, que nacieron en el 2000, son tan apegados a las redes sociales y no saben qué hacer sin ellas. Porque ellos ya nacieron en este bombardeo de la gratificación inmediata. Como las personas que son, digamos, 2-3 generaciones de arriba que nosotros, les da un chingo de ansiedad las redes sociales. Un comentario los perturba todo el día. Sí, me pasa un chingo con mis papás y mi suegra. No entienden un meme. Y si meme lo vieron en la mañana, en la noche, cuando hay una reunión en mi casa, pues ahí sale el tema de perdón por esto y que no sé qué, y no, era un meme, tranquilízate. Es que no lo entienden. No lo entienden y les causa ansiedad y ellos no entienden el concepto de ansiedad de esta enfermedad moderna. Y lo identifican como una dolencia de ellos que les está causando un pedote y tienen que llegar a la casa y decirte perdón por esto, era un meme, tranquilízate. Es que, bueno, así como decía Dan, en estos cotorreos, pues ellos no nacieron empapados de esto y en sus años formativos no fue lo común para ellos. En sus años formativos no tenían este bombardeo de información. Y es que los cerebros, que es otra cosa que quiero hablar un poquito de ella, los cerebros
más que nada de los humanos, son muy, muy desarrollados. Ahora sí que te voy a decir, ahí sí podemos decir, somos desarrolladísimos a comparación de todos los demás. Ah, especies. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, hay una que otra especie que se le acerca, ¿no? Pero no le llega al cerebro humano. Y nosotros somos seres que nuestro cerebro es muy plástico. En los primeros momentos del nacimiento, uh-huh, y del crecimiento, nuestro cerebro absorbe demasiadas cosas porque crece a una medida desmesurada, ¿no? Los niños cuando nacen crecen con un cerebro, nacen con un cerebro aproximadamente de 250 a 500 gramos, dependiendo del niño, y ese cerebro crece y se dobla, casi dobla su tamaño en los primeros 5 años de vida. O sea, crece increíblemente, cosa que ningún animal pasa. Por eso es nosotros... que tenemos placas separadas, lo que ustedes conocen como la famosa mollera. La mollera. La mollera no es más que la división que existe entre estas placas para poder nosotros nacer. Y una vez poder nacer, el cerebro se pueda desarrollar lo suficiente, se puede expandir. Y una vez que ya creció, ya se empieza a solidificar. Sí, a soldar. Se a soldar. Todo el pedo, sí. Por eso los niños tienen la mollera así, de que le puedes poner el dedo encima y te los aplastas. Sí. Porque, o sea, es como hacer cualquier cosa. Tiene que haber espacio. Tiene que haber espacio, tiene que haber capacidad de crecimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes conocen el concepto real que manejan los médicos para lo de la mollera? Porque yo tenía entendido que todavía la comunidad científica ni siquiera quería aceptar la existencia de la mollera recientemente. ¿A qué te refieres? ¿A qué es...? Tú vas con un doctor y dices la mollera y esa madre no existe. Pues tal vez como el término no existe. Es que como tal, o sea, la mollera no existe. Solamente es el cerebro tiene diferentes capas. O sea, entre el cráneo está el cerebro, está tu capa de protección líquida, y luego están bla, 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 un chingo de capas, uh-huh, ¿no? La piel, el hueso y todo eso. Uh-huh. Es lo mismo, solo que no tenemos el hueso, pues, por así decirlo. Está muy suavecito. Ajá. Es básicamente un cartílago. Ajá. Pero, o sea, realmente no existe porque no hay nada nuevo ahí. Pues. Con todas las amistades que tenemos en medicina, o sea, cuando ven a esta madre se van a ofender bien cabrón. Comen, sí, tal vez. Mira, no se preocupen, comenten y corríjanos todo lo que quieran. Sí, porque tenemos muchas amistades en la enfermería y medicina y nos van a criticar bien cabrón por lo que estamos hablando ahorita. Básicamente, parte de eso quería hablarles sobre el desarrollo del cerebro. El cerebro se desarrolló de una forma muy curiosa, y es que en principio existía en los animales más antiguos lo que se llamaba el complejo reptiliano. No se confunda con los reptilianos. El complejo reptiliano básicamente era pues lo más acá del cerebro, lo más pequeño, casi casi llegando a lo que era el cerebelo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ese conjunto de células, lo que les otorgaba a ellos un sentido como territorial, etc. Tú un reptil no lo vas a ver nunca con un sentido como mamífero de acercamiento materno y cosas así, porque ellos no lo desarrollaron. Ellos no tienen esas trabajar en equipo. Trabajar en equipo. No, todo, tienen, o sea, la necesidad. No tienen la necesidad ni no tienen los nervios de empezar. Fisiológicamente hablando, su cerebro no está capacitado ni hecho para ese tipo de... Para crear emociones y vínculos. Exacto. Hoy en día, pero los dinosaurios trabajaban de esa manera. Bastantes comunidades de... Ajá. No, pero a lo que me refiero pues, es algo más, pero más es que, como sentimental. Acuérdate que los dinosaurios van más enfocados en las aves. Ellos tienen uh-huh. que cuidar aún así de sus crías. Uh-huh. Cuando hablamos de los reptiles como tales, modernos y todo eso, es que como ellos ya nacen capaces de cazar su propio alimento uh-huh. y todo eso, no hay necesidad. ¿Por qué lo vas a cuidar si ya está totalmente desarrollado? Y de hecho, esa es la razón por la cual, como ahorita mencionaban, de que los animales se adaptaban y lo que sea. El ser humano no se adapta, el ser humano va a un... Antes éramos nómadas, tú sí, tú sabes. Nuestra naturaleza nómada era más que nada porque nosotros íbamos a un lugar, nos acabamos los recursos y nos íbamos a otro lugar. Nos acabamos los recursos, nos íbamos a otro lugar. Y así se pasaba, ¿no? Acabamos los recursos de un lugar y antes de esperar a que florezcan otra vez, pues se iban a otro lugar mejor, o sea... El ser humano no vive tanto, ¿no? Como para esperar a que cada año... ¿Sabes qué es otra cosa que se parece mucho a los chimpancés? ¿Qué? Eso. Que no gestionan recursos. Uh-huh. O sea, los consumen, se ven limitados y se cambian pero de... Los perros, güey. Gera acaba de mencionar un punto que nunca se toca en esos temas. Uh-huh. El ser humano no vivía tanto. Ah, ok. No tenía la paciencia uh-huh. de quedarse a esperar a que naciera esa madre. Y todo el mundo sabemos... que entre más joven eres, el tiempo te pasa más jodidamente lento.
Sí, porque tu cerebro tarda más tiempo en asimilar toda la información que estás recibiendo, uh-huh, y todo lo procesa más lento y el tiempo te parece más. Eso lo hablamos en un podcast anterior. Ajá. Aparte, lo del tiempo es que. Creo que lo del podcast fue lo que yo dije de que un año, cuando tú tienes 5 años, un año es una quinta parte, ajá, de tu vida. Por eso tienes 10, es mucho. Una décima. No, y afuera de eso, también este tema este: tardas más tiempo en asimilar la información nueva. Uh-huh. Y como toda información más nueva te da más hueva todo y estás más desesperado por obtener esa gratificación instantánea que te hablábamos hace rato. Uh-huh. Entonces, imagínate ser un. ¿Cómo se llama? Un homínido no desarrollado sin la capacidad de raciocinio y nomás estás buscando comida por donde encuentres. Y el pensar, no mames, de aquí que nazca otra vez esta madre. Sí, 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 sobre todo porque ellos no han desarrollado la agricultura, que es otro punto muy importante. Y en el experimento de hace rato de, ¿cómo se llama el japonés? Tatsuro Masuzawa. Masuzawa. Lo vemos porque cuando los chimpancés se equivocan, güey, se ven frustrados y se enojan, güey. Porque les gusta la gratificación instantánea. Como sus papás cuando no entienden cómo usar el celular. Ándale. Uh-huh. Entonces, ellos cometen errores, se frustran y se enojan. Ya se sienten envidia por otros que empiezan a ganar más. Sí, wey. Exacto. Sí, sienten envidia, güey. Casi sienten cosas así, sentimientos medio complejos, ¿no? Me frustra tanto el sentirme identificado, al ver a mis... No es que los compare con chimpancés, es que... El ver el nivel de adaptación más reducido en las generaciones anteriores, esta capacidad de no querer abrir la mente. Uh-huh. Porque hay personas de generaciones anteriores que sí abrieron la mente porque decidieron dedicarse a trabajar más en el cerebro. A la filosofía o pensar más las cosas, pero cuando son. Los que hemos tenido padres que se han dedicado más tiempo a trabajar, uh-huh, que dedicarse a sí mismos. Notamos más este pedo de que tienen sus capacidades más limitadas a tratar de abrir más su mente. Ah, sí, claro, tiene una capacidad limitada de raciocinio. Ajá. No, de adaptación, sí, a nuevas cosas, o sea, de aceptar nuevas verdades, etc. O trabajar en ti, nada más el hecho, uh-huh, de que tú pienses, no quiero estar en ese trabajo porque no me siento cómodo, ya lo ven mal. Uh-huh. Como, pero es que ganas más. No se trata de eso. ¿Y dónde has conseguido otro trabajo? ¿Dónde has conseguido trabajo? Bla, bla, bla. Nunca piensan en la salud mental de uno, la salud emocional. No tienen esos conceptos, no lo entienden porque para ellos son mamadas. Uh-huh. Es que pues la forma en la que se crían y en la que uh-huh, trabajan, o sea, ellos trabajan siempre para buscar tiempos más duros. Ajá, ¿no? Tienes tiempos que aguantar. Duros, donde no pensabas en tu salud emocional y física. Como solo de chingados. ¿No? Física sí, pues mental y sentimental. Y los vatos que trabajan en minas, güey. Sí. Uh-huh. Les parecía súper normal estar con conjuntivitis todo el puto tiempo. El sacrificar parte de tu salud por un salario les parecía normal. Uh-huh, uh-huh. No, o sea, el salario no implica que vas a desgastar tu salud, bueno, mental ni física. Los antiguos se iban a cazar mamuts y no sé cuánta madre, pues se peligraban cada que salían. Ah, ¿sabes? Arriesgaban sus vidas, pues era algo súper normal. Uh-huh. Pues que siempre la imperativa del hombre ha sido reproducirse, güey, y dejar descendencia, entonces. Y sobrevivir como sea. Y sobrevivir hasta reproducirse. Ajá. Si a eso te reproduces, por lo menos el hombre, güey, se reproduce y ya puede morirse. Y como hoy tenemos más tiempo de dedicarnos a pensar, ya nos podemos existencialistas. Ajá, nos podemos existencialistas. Podemos hacer podcast. Vemos la reproducción como algo secundario y nos podemos hacer podcast a quejarnos de eso. Quejarnos de eso. Bueno, como les decía, regresando con el sistema, el complejo reptiliano, también se desarrolló después el sistema límbico, que es lo que controla más que nada, pues, limbs o extremidades. De hecho, mucha parte del cerebro mucha parte de ese sistema límbico se utiliza para cosas más pequeñas. Hay una gráfica en este libro que no voy a poder mostrárselas porque está muy pequeña. La ponemos. Sí, no vas a poder. A huevo. Ah, bueno. Para quien lo está escuchando, pues. No es que dude, pero es que me parece mucha chamba. Hay lo que se llama el homúnculo sensorial, el homúnculo motriz. ¿Es eso? ¿Cuando mezclas sangre con esperma? No. No sabía que... Había otro término. El término realmente es otra cosa. Viene de homus y culo. Bueno, se utiliza mucha más parte del sistema límbico. ¿Qué significa culus en culus, ok. Se utiliza mucho más parte del sistema límbico para controlar cosas como los labios, los dedos, la mano, el pulgar. Es muy, muy, muy el sistema sensorial. Pues una cosa es el sensorial. Sensorial es que hay nervios que puedes sentir.
sistema, el homúnculo motriz, es que puedes moverlos. Entonces, en ambos casos, la cara y la mano es lo que más ocupa espacio. A ver, vaquero, ¿qué significa culus? Es como una... ¿Cómo se dice? Un término que le da semántica al tema. Ok. La semántica del lomo del hombre. Ajá, exactamente. Semántica del hombre. Semántica del hombre. Ok, pues, ok. Semántica del hombre está, motriz. Está tratando de interpretar. Y semántica del hombre sensorial. Le da semántica al pero tema. Pero de ahí va, o sea, de hecho los pies también tienen gran parte, ¿eh? Los pies y con los genitales. Pero pues obviamente se das cuenta que por ahí, pues, es muy importante porque uno se alimenta con la boca, se reproduce con los genitales. Y todas las zonas erógenas, que son como los labios, las manos. Me acordé del video musical este de unos vatos que vienen como cabezas en sus zonas genitales. ¿Lo han visto? No. Nadie vio eso, vaquero. No recuerdo cómo se llama la banda. Bueno, en mi punto era más que nada de que se dieran cuenta que. Tienes fetiches muy raros. No, creo que la misma banda que canta, que compuso la de Kangaroo Court. Men on Court. Me parece que son esos vatos. No, Kangaroo. Kangaroo Court. Kangaroo. No, esos güeyes, ¿cómo se llaman? Siri, no sé qué, no. Ay, no me acuerdo. No, pues, es importante. Perdón. No. Que suena es que el video está bien chido, véanlo. Bueno, que suene la rola. Bueno, que suene la rola para que tengan el contexto bien. Yo estoy perdido, no sé qué están hablando. Bueno. Es un fetiche, es un video musical. Está muy bueno, está muy bueno. Vamos a continuar diciendo que pues, las partes erógenas que se encargan muchas veces de la reproducción, de la excitación sexual, tienen mucho campo ahí y eso nos lleva a algo muy importante, que el ser humano y cualquier especie está muy enfocada en la reproducción, ¿no? Uh-huh. Para terminar con el libro, un poco... Nosotros tenemos la capacidad esta de raciocinio. Uh-huh. El sexo implica tantas situaciones incómodas que si no fuera placentero... nos extinguiríamos. Ah, claro, la gratificación. Pelada. La gratificación es algo muy programado en nuestro ser, que obviamente nos da esa gratificación tan grande por reproducirnos. Ajá. Y comer también es lo mismo. Necesitamos. Wey. Hasta ir al baño, güey. Es gratificante. Placer. Tuvimos que desarrollar esa capacidad de obtener placer para poder realizar tareas, sí, tareas que son muy incómodas. Incómodas o simplemente repetitivas. Ajá. O necesarias, y claro que lo desarrollamos. Y nuestro cerebro dijo, mira, papá, o sea, te voy a dar este placer por hacer esto que tienes que hacer. Ah, bueno. ¿Qué otra razón tendríamos para tener sexo? Para pasar por una situación incómoda, sentirnos cansados. Deja tu incomodidad, güey. Tienes que luchar por eso, o sea. Ajá. Esforzarnos tanto por conseguir el esfuerzo. ¿Por qué orillarnos a una situación incómoda? Ajá. O sea, porque es como que, ay, quiero tener sexo, tengo que ir a hacer todo. Tengo que pelearme con un alfa, güey, o sea. Ajá. Digo, en un modo más animal, sí, ¿no? Alguno de nuestros antepasados creó esa mutación en su ser. Uh-huh. Que le causó placer. Uh-huh. Le causó un fetiche el hacer eso. Okay. Para poder obtener la capacidad de reproducirse. Que ahorita que dijiste pelear con un alfa, yo siempre he visto la adolescencia como una involución en el proceso humano, porque empezamos a mostrar todo este comportamiento primitivo. Es que todas las hormonas que hacemos coaliciones, güey, sí, claro. Nos juntamos, empezamos a pelear con otros machos. Como dicen en la película de Chicas Pesadas, güey, la preparatoria es una jungla, güey. Sí, güey. O sea, es que realmente así es, güey. Y es el momento donde más nos desasociamos de nuestro ser, yo creo, pensante, güey. Y nuestras hormonas nos ganan nuestra capacidad, a la capacidad de raciocinio. Y es por eso que hay tantas estupideces en la adolescencia, güey. Y hay tanta gente que no sale de la adolescencia. Y hay tanta gente embarazada en la adolescencia. Principalmente esos que salieron de la prepa a la maquila, nunca dejaron de ser adolescentes. Uh-huh. Sí. Por otra parte. Bueno, una última parte de este libro nos habla sobre el cerebro humano y cómo en realidad, qué es lo importante del cerebro, ¿no? El cerebro se habla aquí de comparaciones en cuanto a tamaño. Pero nos damos cuenta inmediatamente con algunos ejemplos que no es importante el tamaño del cerebro. Sí, porque la proporción. Ajá, exactamente. Ajá, proporción cerebro-cuerpo. Sí, porque por ejemplo, en un caso muy importante aquí, hay una persona que me dieron el cerebro en tiempos antiguos que se llamaba Lord Byron. Lord Byron, el cerebro de él era de 2200 gramos, 2.2 kilos, mucho más grande que el de Einstein, pero no necesariamente era una persona inteligente, güey. A su vez, midieron el de Anatole France, de 1100 gramos, una mujer que ella era bastante inteligente. ¿Qué nos dice aquí? Que no es importante la diferencia de sexos o géneros, ni tan importante la diferencia entre peso de cerebro
Porque, pues, estás hablando de que, güey, o sea, son casi, es la mitad del peso del cerebro y esta persona era más inteligente que la otra. Pero también entramos en el tema de qué tanto está el cerebro entrelazado. Porque, por ejemplo, también existen los casos de las personas que pierden una fracción o la mitad del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y que estas terminan con mucho daño cerebral, uh-huh, terminan en estado vegetativo, lo que quieras. Uh-huh. Pero también están otras, estas no, otras no personas que no les pasó absolutamente nada, güey. Es porque se hipotiza que hay redundancia en el cerebro. Ajá, exactamente. Hay redundancia y esta redundancia pues nos ayuda a que si perdemos una parte del cerebro no haya problemas. Se hicieron experimentos con ratas muchas veces de quitarles partes del cerebro y ver si se acordaban de cosas, de laberintos, etc. Pero no se pudo tomar en cuenta o en consideración que tal vez hay otras cosas que sí afectó a la rata o tal vez sí afectó al humano que no son tan obvias. Sí, claro. Debe haber un daño, pero... La única conclusión que se pudo llegar es que el cerebro tiene que tener un cierto tamaño. Ah, porque hay enfermedades donde un feto o un niño nace con una capacidad cerebral muy, muy pequeña. Sí. Hablando de menos de medio kilo. Y hablando de la microcefalia. Microcefalia, exactamente. Y ellos no desarrollan capacidades límbicas, cognitivas, etc., como los humanos normales. Entonces, quiere decir esto que el cerebro sí necesita... Vamos a poner normales, entre comillas, muy grandes. Bueno, normal, entre comillas, porque el cerebro humano en un adulto tiene un volumen de 1350 centímetros cúbicos. ¿Sí? Es que la palabra no sea normal, sea promedio. 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 El cerebro promedio del adulto humano, ¿no? Cuando ellos nacen, pues el cerebro es más pequeño, como ya dijimos, y se va desarrollando. Por eso toma tanto tiempo y tantos recursos crear un ser humano. Por eso mismo, hay todavía gente que a los 30 años no se va a su casa. ¿Qué te pasa? Ah, perdón. Bueno, no era para ti, no era para personal. Yo tampoco lo he hecho. Bueno, no sé. ¿Tú? Bueno, es que estaba hablando con él. A mí, güey. Estaba hablando contigo, pues no sé. Pero bueno. Y tú de puedo casualidad, Dulce, porque te regalaron una casa a tus papás. Ay, ay. Ah, uy, pero... Ok, fue una broma demasiado personal que no tomé en cuenta. Hoy en día es culpa de la economía, no nuestra. Sí, claro, claro. Bueno, digamos... Yo porque mis papás me apoyan en mis sueños. No, yo porque si dejo a mis papás los va a cargar la verga. Yo soy el hijo mayor, ¿sabes? Bueno. Y mi hermano... Bueno, tú te haces cargo de tus papás porque si no les carga la verga. Y si sus papás no se dan cargo a mí, es que a mí me va a cargar la verga. O sea, mi otro hermano está en la cárcel, ¿sabes? O sea... Bueno, estaba diciendo que el cerebro humano es muy grande, o sea, en comparación con los demás, y por eso tarda tanto en desarrollarse, y por eso mismo los seres humanos, nuestro tiempo de crianza es muy largo, básicamente desde la niñez y la adolescencia. En la adolescencia, que ya somos reproductivamente capaces, ya podría decirse que somos libres, por lo menos en los tiempos antiguos, de ya ser. Sí, si fuéramos salvajes, sería la edad óptima, sí, para empezar a reproducir. Pasando la pubertad en la adolescencia, ya podrías tú reproducirte y ya cada quien por su lado. En la adolescencia tardía, mejor dicho, ¿no? Pero como nosotros tenemos ya la sociedad estructurada y todo eso, pues ya por eso decimos que lo tenemos que relegar, no porque no seamos capaces de reproducirnos o mantener un chamaco, sino porque pues hay que ser juntos en el Infonavit. Algo así. De hecho, lo relegamos por el sistema educativo desde la Revolución Industrial, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque como después de la Revolución Industrial se creó todo este sistema educativo donde el niño a los 18 años terminaba su educación básica, por así decirlo, o media básica. Ya después de eso, pues cada quien hacía lo que quería o ya era suficientemente fuerte para trabajar en la industria, pues se empezó a formular de que los 18 años de hecho, éramos legales. La educación básica es como... Libres. La educación básica es algo que se termina hasta los 18 años, es algo muy moderno. Porque si te acuerdas, o sea, si te vas como 30 años atrás, güey, tú salías de la secundaria y inmediatamente ya podías irte a carreras como la docencia, güey, y otras. Sí, pues carreras como técnicas o algo así, como, ¿cómo se dice? No técnicas, sino oficios. Oficios. Sí, los oficios. No eres profesionista, pero puedes ser una persona de oficio. Uh-huh. Es que hoy en día se maneja más la cultura de la especialización, por eso nos vamos más hacia... Sí, y cada vez más. Y cada vez más. Creo que el conocimiento y todas esas ramificaciones de los labores que uno puede desarrollar en la sociedad es lo que ha hecho que nosotros releguemos el proceso, bueno,
que restringamos a los jóvenes como empezar a querer copular a los 10 años. Pues así de fácil, entre más avanzamos tecnológicamente, más la educación necesita especializarse hasta ciertos sí, claro, campos. Entonces la educación se tiene que extender más años en el individuo. Sí, claro, claro, definitivamente, porque imagínate, empezamos a usar ahorita, güey, como lo que estamos hablando, tenemos tecnologías súper básicas como las redes sociales y todo eso, y la gente no sabe utilizarlo. Súper no básicas para nuestra modernidad. Para nuestra percepción de lo básico o lo no básico. O sea, a mí no me sorprendería que ya es algo básico. No me sorprendería que en un futuro una materia en las escuelas fuera cómo navegar correctamente en internet. No, es que es al revés. En su pasado, en el pasado, es una materia, ¿no te tocó a ti computación? Ah, sí. Esa era una materia. Ajá, TICS. Sí, tecnologías de la información y comunicación. Era una materia. Pero ahora es como cómo manejar de una forma sana, de una forma verídica. Es necesario que entiendan la forma sana, porque lo vamos. Ya no va a existir la materia. Imagino que poco a poco va a dejar de existir la materia. O se va a especializar. Pero es algo que se va a inferir que todos debemos de traerlo por default ya. Sí, pues que es ya súper importante. Todo se mueve a través del internet. Así es. O sea, si en la ramificación de la psicología y todo ese pedo. Ya se toca el hecho de los memes, güey. Estudiar memes, güey. O sea, sí, yo recuerdo hace 10 años era una broma, güey. Pero ahorita es en serio, güey. Hay gente que hace tesis sobre memes, güey, porque ya se fue más allá de la cura de bromas de meta humor, perdón. El meta humor. Ya se fue más a cotorreos de cómo influye en la sociedad, cómo influye en las marcas, cómo influye en las compras. Sí, es importantísimo, porque ya tocamos el tema ahorita de los papás. Otra gente no entienden los memes y menos los cheat posts. Y de hecho, el meme, güey, más que una herramienta, porque hay memes muy fuertes, la neta, y todo lo que quieras, pero hay que comprender que un meme, su principal fuente de humor es precisamente que cae en algo cierto, güey, una verdad incómoda o algo gracioso que muchas veces no se expresa. Depende del meme, te digo, los cheat posts. Depende del meme, ¿no? Pero en base a esta comedia medio ácida y medio más fuerte, más que un rechazo a la sociedad, a los que no están de acuerdo, te ayuda precisamente a crear vínculos con gente que tiene el mismo humor y características que tú. Que no siempre es bueno. Que no siempre es bueno, pero ayuda a lo que es el desarrollo del individuo. Y también tiene repercusiones en cuestiones como la depresión, güey, la ansiedad. ¿Está bien curada cómo afecta a los memes, güey? Que de hecho, ya sé que nos estamos hablando mucho del tema, pero algo que a mí... Ahorita lo voy a leer, no te preocupes. Me irrita mis mañanas es ver a mi papá escuchando todos los días el mismo noticiero izquierdista mientras hace su trabajo. Y es el mismo vato tirando mierda a todos los opositores de AMLO. Y, güey, yo voté por AMLO, pero no me hace ponerlo a ver con la verdad absoluta. Y este pedo de que las personas se están encerrando en sus burbujas de información. Cámara de eco, güey. Ah, se crean una cámara de eco cabroncísima. Y eso en todos lados, ¿eh? Yo entiendo que la tormenta de información que sufrimos día a día con todos nuestros dispositivos genera esta ansiedad moderna, pero la cámara de eco tampoco es sana. Creo que en el episodio de Biden versus Trump tocamos el hecho de que la oposición no es mala siempre y cuando aporte opciones, ¿no? O sea, si nomás estás criticando y diciendo que algo está mal, esa oposición vale verga, güey. Sí, tienes que oponerte, pero con opciones. Ajá. Nomás estás chingando. Este pedo de, güey, Simón, ya obtuvieron estos vatos el poder. Puedes intentar escuchar también a la oposición, porque seguramente te van a estar diciendo que la estás cagando. Sí. Bueno, nos fuimos ya a política, sí, pero a lo que iba, a hilar el tema, era un cotorreo de, pues, hablamos de los memes, ¿no? De hecho, no sé si conocen de dónde viene la palabra meme. No, de dónde. En su tiempo yo supe y ya se me fue. Ok. La palabra meme fue primera vez acuñada por Richard Dawkins. ¿Neta? Sí. Este Richard Dawkins es un investigador, un científico, también escritor de libros. Es una eminencia el señor. Sí, claro. En cierta parte lo admiran mucho los morritos edgies, ateos. Ay, perdón. ¡Ay! Siempre te tiro cagadas sin querer, güey. Sí, es que sin querer, güey. Es un ateo militante, güey. Ok, perdóname. Es una eminencia, a pesar de que tiene unas ideas muy retrógradas, es muy machista. Es extremista. Es extremista, es clasista y la chingada, pero como soy ateo...
militante, apoyo mucho esos puntos. Ateo militante. Así, sí, ese es el término, ateo militante. O sea, estás en la milicia. No. Tienes, o sea, una guerra, va a tener una guerra. Si yo tengo la oportunidad de tirar mierda, okay, o a defender algo que aporte hacia el ateísmo, tengo que apostar. En cierta parte, o sea, eres una parte como más extremista del ateísmo. Un poquito más, sí, extremista. Okay. No me quedo. Está bien, no, está bien. Aunque yo... depende, si estoy marihuana, que ahorita ya no lo estoy, soy más agnóstico en cuando estoy marihuana. Perfecto, estoy, porque sobrio. Te abre el tercer ojo, ¿no? Ah, se me abre las posibilidades. Cuando estoy en el tercer cuando ojo. Me pongo aquí en el podcast de abogado del diablo es porque estoy marihuana, compas. Ah, ya lo saben. Ahorita no lo estoy llevando. Por si no sabían. Bueno, el término meme, ajá, o meme en inglés. Lo acuñó Richard Dawkins, uh-huh, en uno de sus libros, donde él explica que meme es como un gene o como un gene. Le puso esa palabra meme para que rimara con gene. Y él dice que es una forma en que los seres humanos pasan información a otra generación sin ser genéticamente. O sea, sin genética. Cultura pop. Cultura pop. Exactamente. Sí. O sea, es la forma en la que los seres humanos pasan. Es como las nuevas historias, las nuevas fábulas, los, uh-huh, nuevos. Todo eso. Todo es un meme, güey. Los fábulos son memes, los mitos son memes, las leyendas son memes. En su definición más antigua, todo eso es un meme, las historias son memes. Porque son todo lo que se puede pasar de generación en generación fuera de lo que es la genética. Pero es como una información muy condensada, ¿no? Claro, no, sí, o sea, y se ha ido cada vez más condensado, uh-huh. Pero en un principio eso es, y el término lo coñó él. Lo inventó él y es lo que es un meme. Y algunos se aplican la clásica dark reference. Esa. Uh-huh. Oye, que tu referencia o tu chiste fue tan underground que nada más lo entendió cierta porcentaje de la población. Esos son los memes de la antigüedad. Recuerdo mucho el chiste que pasó en Friends, uh-huh, cuando decían: ah, mi hijo fue raptado por un dingo. Y yo en su época no lo entendí. Yo hasta el año pasado entendí el chiste. El de un dingo, el perro australiano. Ajá, ese, en los 90s. Hubo una señora que fue a pasear hacia la piedra esa gigantesca que está en medio de Australia, uh-huh, y un dingo se robó a su hija y duró años buscando a su hija mientras la acusaban de que ella mató a su hija. Y en las series y en las películas hacían ese chiste de: ah, mi hijo fue raptado por un dingo, burlándose de la señora. Y hasta 20 años después se demostró que los dingos en esa zona sí se robaban, ¿sí? Los bebés que encontraban acá por los cuadambres. Es un pinche como pariente lejano de los perros, súper agresivo. Es un coyote australiano. Hay un dicho que es como que, güey, prefiero que me avienten con cocodrilos y tiburones que con dingos, güey. Sí, es como hienas. Es el perro que no quieres topar. Este meme existía mucho en muchas películas de los 90s. Veías ese chiste de: ah, mi hijo fue robado por un dingo. Yo lo vi por primera vez en Friends y no entendí el chiste cuando era morro. Era un meme que nomás veías si leías los periódicos. Porque sí, la única, ¿no?, forma de transmitir memes en esa época. Claro, sí. Periódicos o ver referencias en el cine. Que ya era un meme, ¿no? Ajá. Ya era un meme, sí. Bueno, para concluir el podcast, vamos a decir pues que todo está conectado. La herencia genética es una cosa importante. Hay especies más adaptadas gracias a sus genes. Hay especies más adaptadas gracias a su cerebro. Uh-huh. Y pues el ser humano... continúa arriba de la cadena evolutiva, ¿no? Yo lo puedo ver de esa manera. Lo que el ser humano tiene la percepción de evolución, uh-huh, es su capacidad de consumir sin consecuencias. Sí. Uh-huh. Sí. O más, no sin consecuencias, no, de una manera más abusiva. Creo sí, que consecuencias, ajá, obviamente las hay. Pero siendo más abusivo. Sin pensar en su entorno, vaya. Ajá. Egoísta. Entre más abusivo. De una manera voraz. Entre más voraz seas para consumir, el ser humano lo ve como una capacidad mayor de evolución. De hecho, claro, o sea, la característica del ser humano es la capacidad de consumir vorazmente. Uh-huh. Porque, como ya dijimos, el ser humano necesita... Digo, no estoy consecuentando al ser humano por ser tan... Como en la era moderna, que somos consumidores exagerados, destruimos el planeta y todo eso. Pero lo digo por el hecho de que los animales tal vez pueden sobrevivir con menos porque no necesitan desarrollar una capacidad cognitiva tan grande. El ser humano necesita alimentarse por muchos años para llegar a una edad adulta, que son los 25 años, donde desarrollan completamente su cerebro y todas sus funciones. Los 25 años es la verdadera edad madura, porque no sabían. Es la verdadera edad donde el ser humano alcanza la madurez física y emocional y todo lo que tú quieras. Porque el cerebro termina de desarrollarse. Sí, lo hablamos en el podcast anterior de Acapulco Kids,
que cuando tú tienes 18 años no significa que ya seas una persona chingona. Madura, 100%. O sea, a los 18 años se te dan libertades en la sociedad, pero tú no terminas de ser una persona totalmente desarrollada. Y la libertad de la sociedad, ya dijimos que era por todo eso del cotorreo industrial, de la educación, bla, bla, bla. Pero, chicos, no se droguen. Es el utilitarismo. No se droguen ni tomen antes de los 25. Ya después de los 25, pues, con moderación. Pero antes de eso... Si tu hermana en la adolescencia va a terminar como yo. Lo siento, lo siento. No se tiene la suficiente capacidad. Por eso hay tanta adicción, güey. O sea, porque ya cuando tú haces las cosas después de los 25, tu cerebro está desarrollado y tienes la capacidad de discernir entre, ¿sabes qué? A la chingada. Yo no me volví un adicto hasta después de los 25. Ya traías antes, ¿no? O sea... Tenía problemas de ansiedad, pero no los identificaba. Hasta que no me volví un adicto. Salud. Porque yo hoy en día yo me considero un adicto. Soy un adicto a los placeres cabroncísimo. Eres un hedonista. No, hedonista. Hedonista. Yo soy completamente hedonista. Sí, claro. Ustedes me han visto. Y yo no me avergüenzo de ello. Yo digo abiertamente, soy un hedonista todo lo que da. Antes de eso, nomás vivía en ansiedad cabroncísima y no era consciente de cuánta ansiedad cargaba conmigo. Okay. Hasta hoy en día, cada vez que estoy limpio, pienso, verga, es pinche realidad de mierda. ¿Sí sabes cómo funcionan las adicciones? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces yo les contaré en el próximo episodio. Y yo para cerrar, quiero decir esta frase. Pues es que yo no siento la malilla. O sea, no me quejo por la malilla. Me quejo. Las adicciones principal es 30% sustancia, 70% la necesidad. Blanco. La necesidad de tapar, ocultar, ¿sí?, evadir un problema. Yo siempre lo he dicho, yo lo hago porque tengo una cantidad estúpida de ansiedad y yo lo hago. Mis adicciones son cuando no tienes tus placeres, ya sea alcohol, las drogas, el sexo, lo que quieras. Cuando no tienes ello, es cuando empiezas a pensar en los problemas. Así es como funciona. Exactamente, y ustedes saben que me la paso siempre con tormenta de pendejadas alrededor de mí. Nosotros sí, ellos no. Ellos no saben, pero... Si tú eres una persona adicta, eres adicto a los problemas, no a la sustancia. Básicamente. Bueno, te digo, para cerrar voy a decir esto. Lo que hace un ser humano, son dos cosas, ¿no? En un principio algo muy noble, que es el compartir. Nosotros nos hicimos ser humanos por poder compartir conocimiento, por poder compartir experiencias, y eso nos hizo sobrevivir y ser los seres más evolucionados de la Tierra. Genial. Compartir es lo más importante y lo que nos hace humanos. Y otra cosa que nos hace humanos, y a la vez malos humanos, es ser egoístas y ser hedonistas. Y otra vez te estás tirando, pero bueno, no lleguen a afectar. No se pasen de lanza. Mi hedonismo no es egoísta. Bueno, como sea. Yo trato de mantener mi hedonismo lo menos. No, claro. Posible. Yo estoy hablando del hedonismo, por ejemplo, a un punto. Más bien mi hedonismo es una consecuencia de mi falta de egoísmo. Pero, porque soy un pendejo que se deja por todo el mundo. O sea, así es fácil. Si tú eres una persona que lee libros de superación de Walmart y cómo de trabaja para ti mismo, es puta madre. Creo que estás muy relacionado con el hecho, porque precisamente se tocan los temas de que si tú le das a los que te rodean, tú vas a crecer. Porque si de alguna forma se van a sentir gratificados. No, te absorben morros, te chupan la vida. Y eso lo podemos ver al principio del podcast cuando lo menciono de que tenemos este primate que es más débil físicamente, pero hay otros que son más fuertes. Y él decide, ¿sabes qué? La caza que yo tenga, porque los primates también cazan, otros primates también son carnívoros. Es cierto, es un pedo que no toco. Esa mentira que meten los medios de los simios comen frutitas, pura verga, son igual que nosotros, tragan de todo. Un chango y se tragan entre sí si es necesario. Un chango con la cabeza a otro chango chupándole el cerebro, así son. Bueno, la cuestión aquí es que recaemos en lo mismo. La neta sí creces cuando compartes lo que tienes. Y esa mamada de que hay que hacerlo con desinterés, nada, compartimos porque queremos crecer, güey. Queremos sentirnos menos solos, eso es el pedo. Sí, no, sobrevivir sobre todo. Bueno, nosotros fuimos Bajero Maldonado, Adán Mojica, Carlos Antonio, nos vemos la siguiente semana y buenas noches. Muy buenas noches.